Muy buenas tardes, queridísima, queridísima audiencia. Estamos en Radio Digital 20 a través de Ezequiel Club, que lo pone al aire y va a estar también en los comentarios, señoras y señores. Gran partido de fútbol, gran Parque Central. Juega el Bolso, juega el Club Nacional de Fútbol, enfrente el Arachán, enfrente el equipo de Cerro Largo. Gran partido, gran presencia de público en esta tarde sabatina. ¿Cómo le va? ¿Cómo dice que le va, queridísimo, estimado Ezequiel Club? Pero ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo le va, querido Daniel? Un placer de compartir transmisiones con usted. ¿Cómo le va también a la audiencia de Radio El Timbre, de Deporte de Radio, Radio Digital 20 en la web y en el canal de YouTube? Bueno, este partido que promete y promete, en esta tarde que de a poquito se va a ir convirtiendo en noche, en este sábado 5, no, perdón, sábado 6, sábado 5, ayer fue viernes 5, hoy es sábado 6 de lo que es entonces el mes de abril de este año 2024. Y estamos acá para disfrutar de este lindo encuentro entre Nacional y Cerro Largo por la fecha 7 de este torneo Apertura. Una fecha 7 que, bueno, tuvo ya algunos partidos que se han jugado. Esta fecha ya tuvo partidos muy, pero muy, muy interesantes, ¿no? Vamos a repasar un poquito, ¿no? Tuvimos a Boston River 2, Defensor Sporting 2, River Plate 3, Wander 1, tuvimos Racing 1, Miramar Misiones 1 y tuvimos Danubio 1, Progreso 1. Nacional contra Cerro Largo, ahora 18 horas en breves minutos. Mañana, 10 de la mañana, el clásico La Villa del Cerro, Cerro Rampla Junior, Fénix Liverpool, mañana 15 horas en el Parque Capurro y Deportivo Maldonado contra Peñarol en el estadio Domingo Burgueño, San Maldonado, cerrando la fecha 7. Una fecha 7 que tiene estas posiciones. Tiene a Progreso momentáneamente primero con 17 puntos, Peñarol segundo con 16, tercero Boto River con 15, cuarto Defensor con 11, quinto River Plate con 11 puntos, sexto Nacional con 10, séptimo Cerro Largo con 8. Octavo Racing con 8, Danubio está noveno con 8 puntos, décimo Deportivo Maldonado con 7, Liverpool estaba en la posición número 12, con lo que es entonces está. Perdón, ahí Liverpool está en la posición número 12 con 4 puntos, posición número 13 para Misiones con 4, posición número 14 para Represiones con 4 puntos, la posición número 15 para Fénix con 3 puntos y la posición número 16 es para Cerro, con lo que es entonces último en la tabla de posiciones con 3 puntos el equipo cerrense. Por ahí pasa más o menos lo que se va a jugar y lo que se jugó también en esta fecha y las posiciones, ¿no? La tabla de posiciones que nunca está de más, ¿no? Repasarla, un campeonato que, bueno, que de a poco vamos entrando ya a la recta final. Tiene 15 fechas de campeonato y se vamos a la fecha 7, ¿no? O sea, de a poco empezamos a transitar en la recta final. Ya tuvimos el clásico, ya tuvimos partidos importantes también. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora Nacional que entra en una etapa de tener doble competencia, ¿no? Que ya lo venía experimentando, pero ahora más seguido, ¿no? Porque ahora ya la fase de grupo, con más rivales, con más partidos, y vamos a decir la verdad, ¿no? Jugando en el Gran Parque Central en la apertura, el tricolor logró 7 de 9 puntos posibles, ¿no? No le ha ido tan mal, pero tampoco le ha ido tan bien, ¿no? Hoy baja la concurrencia. Se estima que van a haber unas 10.000, 11.000 personas en el Gran Parque Central, 640 personas de Cerro Largo que viajaron, se hicieron unos cuantos kilómetros desde Cerro Largo hacia Montevideo para ver al equipo Cerro Largo, que viene teniendo una campaña floja, que lo decía el presidente en la previa, hablando para algunos medios televisivos, decía, nos preparamos con un plantel, plantel rico en plata y en bueno, posibilidades futbolísticas, y lamentablemente no podemos estar en Copa. Veremos a ver qué va a pasar con Cerro Largo, que aspirará a seguir sumando puntos para la tabla anual, siempre tratando primero mirando el descenso, zafando, tratando de zafar, y después ver a ver qué es lo que puede definir, qué es lo que puede conseguir. Cerro Largo que sabe dar pelea, que sabe complicarles partidos tanto a Nacional como a Peñarol. Por ahí pasa un poquito la mano, por ahí pasa un poquito el análisis de estos conceptos previos. Ya están confirmados los dos equipos, ya lo vamos a estar repasando, pero vamos a ver qué nos depara el juego en el día de la fecha. Un partido interesante, Nacional con algunos cambios, porque claro, Nacional juega el jueves contra River Plate en Buenos Aires, o sea que el miércoles está viajando a Nacional para jugar la fecha 2 de la fase de grupo de la Copa Libertadores. Nacional que jugó muy bien acá en casa la fecha 1, fue mucho más que el equipo paraguayo, pudo haber ganado perfecto 3 o 4-0, muy superior Nacional. Veremos cómo le va contra River Plate, un rival un poco más arriba al nivel futbolístico hablando que el equipo paraguayo. Y bueno,
Si bien no es el River de Gallardo, pero es River Plate. Siempre River Plate y hay que tener cuidado y jugar con mucha, pero con mucha cautela. Se está jugando la segunda división. Rentista le está ganando 1-0 a Tena ya en la recta final del segundo tiempo. 20 horas tenemos Cerrito Cooper, 20:30 Montevideo City Torque Colón, que vamos a estar acá en Deporte Libre Radio junto a Daniel. Voy a relatar yo, va a comentar Daniel, vamos a hacer cambio inverso, ¿no? Ahora voy a comentar yo, va a relatar él y después segunda hora sobre 20 y 25 en adelante, relato yo, comenta Daniel, para cumplir con el partido por fecha que tenemos siempre acá en Deporte Libre Radio. Así que bueno, vamos a repasar un poquito los partidos que restan para mañana de la segunda división. 12:30 Albion Sudamérica, 16 horas Tacuarembó Uruguay Montevideo y 20:30 Oriental contra La Luz. Cierran la fecha 4 del torneo competencia, que está interesante, que está primero Tacuarembó con 9, segundo Torque con 9, tercero Albion con 4 puntos, las primeras 3 posiciones de ese lindo torneo de la segunda división, que siempre que podemos cubrimos un partido con fecha, un partido por fecha ahí con los partidos más destacados y que vos querés escuchar. Bueno, Daniel, está quedando casi todo pronto, está quedando casi todo listo, ¿no? Para que se juegue un lindo partido acá. Está quedando todo pronto, todo listo. Ezequiel, tú lo decías, una materia local aquí que juega en el Gran Parque Central Nacional, 7-9, lo decías tú anteriormente, que viene en racha de local, va a tener que mantener eso. El único punto que perdió, si mal recuerdo, con Progreso, ¿no? Los dos puntos que perdió de local. Bueno, Progreso ya vieron cómo está. En materia, está primero, está quedando primero. Ahora hoy empató en la hora un partido complicado frente a Danubio. Y la semana del bolso, ¿verdad? En ambos deportes, tanto en fútbol como en básquetbol. Ayer ganó el clásico, ganó, lo decía Ezequiel, en el Gran Parque Central también frente a Paraguay. Muchas conclusiones positivas en esta semana, tanto en el torneo futbolístico como basquetbolístico. Y bueno, lo que decía Ezequiel también, la doble competencia, esa quizá una de las patas flojas del ciclo Recoba, que es lo más cuestionable de verdad, esa rotación que quizá excesiva contra Liverpool, contra otros rivales, que quizá no ameritaba tanto manoteo en el banco, y otras en las que cuáles, como esta quizá, puede sí empezar a afianzar el equipo que tiene esa idea, ¿verdad? Esa idea de juego, pero que también, todo lo bueno también hay que verle lo malo. Esto es como Xinjiang, Ezequiel, y bueno, la pata floja también en materia futbolística es el lado izquierdo Nacional, que no encuentra a Andarivel por ese lugar. Gastón González dejó de jugar, no fue la impresión que quizás no fue el juego que Nacional necesitaba, o quizás ahora no tuvo los minutos, pero bueno, es una cosa a arreglar y estos partidos sirven. Por supuesto, todo partido sirve para ir corrigiendo cosas para cuando viene partido muy importante como los de Copa. Nacional empezó con buen pie porque fue superior, repito, contra un equipo paraguayo que demostró tener un nivel bajo, ¿no? Por más que es el campeón del fútbol paraguayo. A ver, los partidos de Nacional y los Arachanes, jugado 12 partidos, 7 Cerro Largo, ¿no? Ganado 6 de Nacional, 2 de Cerro Largo, empatado 4 de Nacional, 2 de Cerro Largo, perdido 2 de Nacional, 3 de Cerro Largo. Así que bueno, Cerro Largo jugó solo un partido por Sudamericana. Recordemos ustedes como dato estadístico o dato informático, ¿no? Así que la gente sigue entrando al Gran Parque Central, lentamente. Va quedando casi todo pronto para que de un momento a otro arranque este partido. Recordemos que Nacional ya está confirmado. Vamos a presentar entonces al equipo tricolor que va a estar jugando de esta manera. Entonces los 11 de Recoba en el arco con la 25 Ignacio Suárez, con la 14 Leandro Lozano, con la 5 Franco Romero, con la 23 Diego Polenta, que va a estar jugando con la 23, con la 11 Gabriel Báez, con la 26 Lucas Sanabria, con la 7 Antonio Galeano, con la 16 Alexis Castro, con la 10 Mauricio Pereira, con la 18 Jeremías Recoba y con la número 9 Rubén Bentancur. Mejía está sentido, tiene una lesión en una de sus muñecas y no va a poder ser de la partida hoy. Lo cuidan para ver si puede llegar el jueves, ¿no? Esa es la preocupación. Vamos con los 11 de Cerro Largo. Cuando viene ya Nacional lentamente con mucha mascota en campo de juego. Cerro Largo que va con la 1, Rodrigo Formento en el arco, con la 13, Lucas Furtado con la 19, Mauro Brasil con la 14, Lucas Correa con la 23, Enzo Castillo con la 30, Brian Acosta con la 15, Alberto Asís con la 21, Hamilton Pereira con la 8, Renzo Rabino con la 10, Sebastián Sosa y con la número 9, Hugo Silveira a los 11, de Bruno Silva a los 11 de Cerro Largo. Ahí están los 11 del Arachán, que intentará
En esta tardecita aquí en el Gran Parque Central está divina. Ahí está los dos equipos saludándose entre ellos, saludando a la terna arbitral. Bueno, ¿qué intentará el equipo de Arachán? ¿Llevarse algo aquí en Gran Parque Central, verdad? Yo pienso que en principio intentará jugar lo más ordenado posible. Y bueno, intentará llevarse un punto. Si se lleva un empate, no es malo. Si se lleva una victoria, es súper positivo. Pero me parece que en primero intentará jugar ordenado y aguarle la noche a Nacional. Bueno, recordemos, Nacional está sexto con 10 puntos. De ganar, quedaría a 4 del líder Progreso, que tiene 17. A 3 de su clásico rival, Peñarol. Boston River, 15. 11 tiene Defensor, igual que River. Exactamente. Me pasa por ahí, como dice Daniel. Y bueno, ya a la espera, ¿no? Con todo listo, esperando de un momento a otro para que los equipos puedan salir entonces a la cancha. El abrazo apretado para Julio y para Walter, que está por ahí prendidísimo a las diferentes transmisiones que solemos hacer. Así que muchísimas gracias a ellos, que siempre están por ahí prendidos y que le agradecemos de corazón, de corazón, por estar con nosotros. Quiero saludar también a Graciela de Pando y a Walter de La Gomar, que están también siempre ahí muy atentos a las transmisiones. Recuerden que al 096-611-651 se comunican con nosotros y mientras que partido de respiro, leemos los mensajes, mandamos los saludos que ustedes nos pidan. Así que estamos en constante comunicación, repito, al 096-611-651, el WhatsApp de la radio para comunicarse en esta transmisión, en este partido. Daniel Alén relata, así que lo comenta este encuentro que ya está por comenzar, Daniel. Déjame mandarle un saludo a Carlos, gran colega de laburo, gran consejista. Me ha aconsejado en los últimos tiempos para bien, un muchacho que sabe dar buenos consejos, sabe ganar buenas mujeres. Y bueno, también andan buenos autos. Bueno, también mandarle un saludo a Carlos, vamos a tratar de ponerle la emoción, la mejor emoción del mundo. Y bueno, Cerro Largo, me faltó decirle, 8 puntos. Si gana, lo pasaría por uno a Nacional, pero el punto le serviría, ¿verdad? Igual, Cerro Largo está mirando otra tabla. Así que Nacional quedaría a partido todavía. Faltan fecha número 7 de este torneo de apertura. Etapa, a 4 puntos, Progreso no va a ganar todos los partidos que le quedan. Peñarol tampoco. Ya, si bien ya ganó el clásico, son 3 puntos, está ahí. Nacional está en las dos copas, en los dos terrenos, digamos. Está siendo competitivo. La verdad, un gran partido. Le faltó quizá golear, ¿verdad, Nacional? Ganar, golear y gustar. Le faltó un tercer gol contra Libertad. Yo pienso que era un partido para ganar mínimo 4-0. Por cómo dominó tiempo y espacio, por cómo dominó pelota. Me parece que por ahí. Hay minuto de silencio en la memoria del señor Attilio Felsini, que lo respetamos. Cuando se mueve, empieza, pita el principal, señores y señores. Están jugando Nacional y Cerro Largo en el Gran Parque Central. La tira la pelota Diego Polenta, traslada Polenta, devuelve el Jorvais, vuelve a tocar la pelota Polenta, quiere salir del fondo, espera, acrollado ahí, sale de primera instancia Silveira, está un poco más atrás Sebastián Sosa, el equipo de Arachán presionando levemente, tira la pelota Polenta, traslada Polenta, va a buscarla ahí, a esa zona Mauricio Pereira, a tres cuartos en su defensa para intentar salir desde el fondo. La tiene Diego Polenta. Traslada Polenta, verticaliza con el jugador Franco Romero. Ahí está Franco Romero jugando de zaguero. Aquí por la derecha en el Gran Parque Central. Señores y señores, pelotazo profundo, buscando las espaldas ahí los zagueros a Leandro Lozano. Se proyectaba Lozano, no quiere complicaciones el zaguero. Cerro Largo manda al lateral. Primeros intentos, saca rápido Leandro. Ahí la tiene Antonio Galeano. Pasa para Leandro Lozano. Lozano para Antonio Galeano. Ahí la tiene, la pisa Galeano. Amaga, engancha hacia el otro lado. Pelota de primera, profunda muy buena. Mauricio Pereira para Lozano. Se cae Lozano, atención. Se cae Lozano, pero hay córner. Córner el primero. Oh, tribuna, Sabdón Porte. No. ¿Cobró saque de meta o falta de Lozano? No, córner, sí, córner, ese quiere el primero.
Corner Nacional arranca por derecha con pelota al pie atacando. A ver qué pasa de cabeza por la azotea buscando el bolso en el arranque. Ahí estamos. Tribunas José María Delgado y Adón Portes, señores y señores. Hacia ahí ataca el Club Nacional de Fútbol. Está ahí esperando. Agazapado dentro del área Bentancur. También está Báez. También está Antonio Galeano. También está Polenta. Ahí se viene el tiro. La agarró mal Báez. Tremendo el bombazo, se va elevadísimo, lo horizontal, la mandó a la tribuna. Sí, la agarra de aire, ¿no? Tras un centro subido, por arriba del travesaño a la tribuna, como bien decís tú en el relato, Daniel, pero Nacional arranca atacando y generando contra el arco rival. Sale jugando el equipo, arrachando desde el fondo, saca Rodrigo Formento, la pelota va a terreno del bolso, de cabecea Diego Polenta, la tiene la pelota de la cancha Lucas Sanabria, toca Sanabria, desplaza Sanabria, hace un rodeo, la pelota le queda a Polenta, despeja Polenta, vuelve a hacer de la Arachán, manda la pelota con Jamito Pereira, ahí está en arriba buscándola Sebastián Sosa, traslada a Sosa hacia el 8, Renzo Rabino, quiere trasplazar, pasar la pelota a la mitad de la cancha, no puede, roba el bolso, ahí está Sanabria, avanza a la mitad de la cancha Nacional, pase filtrado, atención, corre por derecha Galeano, se viene el bolso, se viene, tres cuartos, se viene por el costado, ahí está fuera del área, va a venir el centro. Tiro al arco de Jeremías. Fácil, fácil, fácil para Formento. Apareció Nacional triangulando y apareció Jeremías Recoba. Buena jugada, buen remate de Recoba. Faltó un poquito de dirección y viene el arquero de Cerro Largo atento quedándose con ese remate. Fue muy buena esa filtración ahí, ataque profundo, transición rápida del bolso, buscando en profundidad a Galeano. Luego el centro y la agarra muy bien, la agarra no de la mejor manera Jeremías. Ahí la pelota va para Hugo Silveira. Ahí aguanta Silveira, pase buscando a Sebastián Sosa. Está atento en la marca Franco Romero. Pelotazo Romero buscando a Rubén Bentancur. La baja Bentancur, pasa la pelota, la intentaba ubicar al jugador de Nacional Polenta que había quedado en ataque. Señores y señores, va buscando, va presionando el jugador Jeremías. Falta, falta, falta de Jeremías sobre el jugador de Cerro Largo. Sebastián Asís va a ser tiro libre para la Cham. Tiro libre para el Arachán, tenemos primeros instantes, un partido en 3 minutos y medio, casi 4, donde Nacional tiene el dominio del terreno. Va a salir desde el fondo, desde la mitad de la cancha, va a ser el tiro libre contra la Tilio García, ahí atacando contra la Escarone, atacando el equipo de Cerro Largo. Ahí va la pelota para el jugador Arachán. Rabino, toca Rabino, desplaza la pelota ahora hacia el fondo para salir. Manza, la nutria con Maduro Brasil. Traslada Brasil, va por la derecha atacando el Arachán. Ahí va la pelota para el jugador Arachán número 13. Avanza por derecha. Atención, corta, que corta, que corta. Tranca muy bien el equipo bolsilludo. Sale desde el fondo el jugador Sanabria. Ahí toca la primera Sanabria, va transición rápida. Va para Jeremy Recoba, pase filtrado. Jeremy Recoba, tres cuartos. Atención, se viene el bolso. Se viene, atención, pase muy bueno. El pase está para Betancourt. Salva Formento, le queda ahora a Lucas. Rebota la pelota, le quedaba Sanabria, va a ser córner, se viene el bolso, ya clama, ya necesita, ya quiere el primero. Sí, se lo merece Nacional porque domina el espacio, domina el tiempo, juegan bien colectivamente con los de arriba, está cerca el bolso. Muy buena esta jugada, estaba habilitadísimo el pase muy bueno de Bentancur, ¿verdad? Bentancur para, digamos, perdón, de jugador Alexis Castro, ¿verdad? Está jugando ahí en la mitad de la cancha. Muy buena fue la jugada de Alexis Castro. La pelota la manda a la izquierda. Y luego sí le queda al que había quedado habilitado, ¿verdad? A Lucas Sanabria, que remata. Muy buena la jugada del bolso. Esa transición rápida ahí saliendo del fondo. La pelota ahora la está enviando Mauro Brasil. Pelotazo de Mauro Brasil desde el fondo, cabeceando ahí el equipo de Arachán, iba para Silveira. La despeja desde el fondo. El que la despeja ahora Franco Romero. Va ahora, revienta la pelota desde el fondo. Baja, 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 la va a buscar ahí, la va a pelear Rubén Bentancur. Va la pelota ahí en la mitad de la cancha para Asís. Revienta la pelota, Asís. La pelota la está haciendo dividida ahí. Cabecea Eduardo Galeano. Vuelve a recuperar el equipo tricolor con Mauricio Pereira. Remata Pereira ahí. Presiona Pereira, recupera, vuelve. La pelota es del bolso. Ahí avanza por la derecha. Se viene con Leandro Lozano. Toca Lozano. Avanza ahora Mauricio Pereira. Se testibilla Pereira. Se cae Pereira. No cobra nada. Remate de afuera. Bentancur de afuera del área. Un violento derechazo. La pelota se va afuera. Bien Nacional. Teniendo pelota, teniendo presión. Cerro Largo no puede recuperar de defensa ataque para que el mediocampo pueda triangular hacia arriba. Nacional presiona. Otra vez llegando, otra vez tuvo cerca.
Otra vez estuvo cerca, atención, se viene el bolso, se viene, ya merece estar 1-2-0 arriba. Se viene, señores, dale la pelota para la mitad de la cancha. Ahí peleaba el equipo Arachán, va la pelota para Rabino, devuelve Rabino, va, devuelve la pelota el equipo tricolor, recuperaba el jugador Alexis Castro, no ha partido Castro, la mandaba Castro, no se entendía con Bentancur, la pelota de Caimanza a los pies del arquero Rodrigo Formento. 6:00. Exactamente, 0-0 en 6 minutos, un partido que Nacional tiene terreno, tiene pelota y tiene dominio. Tiene terreno, tiene pelota, tiene dominio, tiene todo. Ezequiel tiene todo, están todos los trapos ahí colgados contra la a Don Porte. El pelotazo de Formento va a buscarla el juez Franco Romero. La pellizcaba Romero, la mandaba al área otra vez. La tiene ahí Hamilton Pereira, amigo de Pereira. Va a presionar ahí Hugo Silveira, la vuelve a tener el bolso. Pone lenta para atrás para Ignacio Suárez. Revienta Suárez antes que lo presione el jugador Sebastián Sosa. Ahí va a buscarla el equipo Arachán de cabeza. Cae un jugador, cae Mauro Brasil. Le pegaba, lo estorbaba jugador Bentancur. Ahí Bentancur que lo termina estorbando, le termina pegando y le hace la falta. Le hizo la clásica camita, ¿verdad? Camita le hizo ahí Bentancur en la mitad de la cancha. Falta tiro libre bien cobrado. Ya saca la Arachán, la tiene Rodrigo Formento. Violento derechazo de Rodrigo Formento, le pega mal. La captura Antonio Galeano, pero la vuelve a hacer de Arachán, la cabeceaba mal. Hugo Silveira, el ex tricolor, ahí sale de fondo Polenta, pasa Polenta, la tiene Sanabria, la tiene ahí en tres cuartos en su defensa trasladando, la tiene Leandro Lozano, por derecha jugando Leandro Lozano, le tiene un compromiso tremendo Franco Romero, la revienta Romero, la vuelve a capturar el equipo Arachán, ahí revienta el jugador de Cerro Largo, Enzo Rabino, la pelota se va afuera, perdón, era el zaguero Lucas Correa, señores y señores. Ahí está la atenta mirada de Álvaro Alexander, de cómo va a ser lateral para Nacional. Ahí saca Leandro Lozano. La captura enseguida el jugador Mauricio Pereira. Traslada a Pereira. La vuelta para Diego Polenta. Diego Polenta quedó como último hombre. Ahí traslada la pelota hacia la izquierda para Baez. Y la pelota vuelve a ser de Alexis Castro. Pasa Castro atrás para Polenta. Está bien plantado atrás el Arachán en 8 minutos. Exactamente, bien plantado en el fondo, pero no puede recuperar de mitad de cancha hacia adelante para salir al ataque, bien plantado el mediocampo tricolor también. Va el pelotazo para Baez, ahí está Baez. ¿Qué le cobra Baez? ¿Offside o falta? ¿Falta de Baez? Falta, tiro libre para Arachán. No, offside cobró. Offside, posición adelantada, sale el equipo Cerro Largo del fondo. Sale Arachán desde el fondo, ahí vemos en imágenes la tribuna repleta, ¿verdad? La Tilio García. Muy concurrida, casi llena, por no decir llena, gran presencia de público aquí en el Gran Parque Central. Va la pelota ahí profunda, va a despejar desde el fondo, Franco Romero no, toca suave para la izquierda, para que reviente desde el fondo del bolso. Va la pelota a la mitad de la cancha, pelota dividida, pelota profunda, lo hacían correr a Bentancur, la pelota la rechaza desde el fondo Mauro Brasil. Ahora vuelve a tenerla el equipo tricolor, sale desde el fondo con Lucas Sanabria, despeja violentamente otra vez el Arachán. Lo marcaba bien a Galeano, va a ser lateral en defensa para el bolso. 9:10, estamos 0-0. 0-0 el partido en casi 10 minutos, en un encuentro donde Nacional tiene dominio, tiene terreno, tiene espacio, pero no tiene contundencia para marcar un gol. No tiene contundencia, le falta contundar, le falta ahí, le falta a marcar el primero que le dé la confianza necesaria para llevárselo por arriba. Ahí la tiene jugador Sanabria, el envío de Sanabria, fácil, a las manos de Formento. Va a salir desde el fondo Mauricio Pereira. Mauricio Pereira era el que buscaba ahí sorprender. Una especie de remate al arco le salió porque no andaba nadie. No estaba ni Bentancur esperando ese pelotazo. La pelota la vuelve a recuperar ante la salida de Formento. Ahí está el envío buscando a Jeremía. La pelota la rechaza justo desde el fondo. Vuelve a recuperarla al bolso. Ahí está Leandro Lozano. Va de excursión Leandro Lozano por la derecha. Pasa para Galeano. Engancha a Galeano. Ahí están tres cuartos buscando atacar. Busca compañía. Busca proyecciones. Ahí lo vio al jugador de Nacional Sanabria que se proyectaba. La pelota la sacan de afuera. La saca Correa. Señoras y señores, va a ser córner para el bolso. Y sigue sintiendo Nacional, ¿no? Porque sigue llegando por derecha y por izquierda. Acá consigue un córner. Justito cerró el defensa de Cerro Largo. Justito. Va a venir el córner. Pateado por Mauricio Pereira. Ahí va. No, va a ir Baez. Baez y Pereira van al punto de ejecución de este córner. Tribunas a Don Porte y José María Delgado. Señoras y señores, ahí va a estar ejecutándolo. Al final va a ser un zurdazo de Baez. Ahí está buscando en el área Bentancur, buscando en el área Polenta, buscando en el área también está el muchacho Galeano. ¡Oh!
justamente Galeano. Estaba ahí, se tiró de palomita cerca del área chica. Afuera, 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 al lado del vertical derecho. El centro contra el segundo palo, se duerme la defensa de Arachán cuando quisieron reaccionar. Se tiraba de palomita como en una piscina Galeano, la pelota rosa, la emoción rosa el segundo palo. Se salva Cerro Largo. Se salva, la Arachán se salva, ahí está. En el banco una de las cartas ganadoras que tiene en este póker. Uno si jugara el póker sería Ever, ¿verdad? Esa es una carta por izquierda. Se viene el Arachán por derecha. ¡Ah! Venía el centro. Buena marca desde el fondo. De Baez, ahí despeja el bolso, ahí devuelve a reventar la correa. Lucas Correa que manda la pelota para el área del bolso y despeja otra vez de cabeza a Galeano. La pelota está dividida a meter la cancha, buscaba Bentancur, recupera Brasil. ¿Va a hacer falta? No, le da ventaja. El pelotazo ahí de Renzo Ravino, no hay nadie, no se entendieron. La pelota la va a dejar ir contra Latelio García, mansa la nutria, Gabriel Baez. Quiero mandarle un saludo grande a Sergio, a Hugo, a Pedro, a Antonio, a Armando y a Raquel que están escuchando. Gracias a todos por estar. También a Carlito y Teresita que siempre nos escuchan. Ahí está. Un abrazo a todos nuestros oyentes ahí que nos escuchan, que nos bancan, nos hacen el aguante. Ahí va. El despeje de cabeza era de la Arachán. Vuelve a tenerla el equipo de Cerro Largo. El envío ahí va de Mauro Brasil buscando a Silveira, el centro de Silveira buscando a Sosa. Revésale la jugada. Justo la baja ahora nuevamente a Asís. Ahí va Asís de derecha a izquierda. Pasa la pelota a la mitad de la cancha para el 15. Ahí avanza al tres cuartos. Va presionándose. Y la Arachán adentro del área cubre bien la pelota Sanabria. La pelota la manda afuera. No. Vuelve para Sanabria. Revienta la pelota dentro del área. Sanabria para que la vaya a buscar Jeremía en la mitad de la cancha, vuelve a recuperarla el equipo de Arachán, la mandan al área, la vuelve a recuperar Sanabria, ¡ah! Despeje violento ahora la captura en la mitad de la cancha, el Jorge Jeremía, ahí va Jeremía, engancha Jeremía por un lado para el otro, abre la cancha para Jorge Galeano, abre entre cuartos, se viene el bolso, se viene por la derecha, rebota la pelota, se la hace rebotar a Galeano, la vuelve a recuperar el Arachán, sale ahí, aguanta Silveira, va Silveira, está colaborando en defensa, atención, no se tendieron con el defensor, se la chorea, muy bien la dos. Se viene Lando Sano por derecha, entra nadie en el centro, ahora va pasado, no había nadie por el otro lado, no se entendía con Bentancur, señores, va a salir desde el fondo de la Arachán, intenta hacer un contragolpe, pero está bien plantado el bolso, atrapar a la pelota, aguanta, tiene que hacer absolutamente todo el zaguero, porque no se encuentran, no se halla el equipo de Cerro Largo, Jamito Pereira en la mitad de la cancha, pasa la pelota a la derecha para que avance por ese lado, el Jornahuel Furtado, devuelve la pelota y la pierde, la recupera el bolso, atención, se viene ahí con la pelota el jugador Jeremía, pasa la pelota para el otro lado, avanza el bolso con Leandro Lozano, ahí va Leandro Lozano viendo para Antonio Galeano, y se viene Galeano por la derecha, atención, está contra, intenta buscar, pasa la pelota, busca Leandro Lozano, ya está proyectado Leandro, ahí pasa la mitad de la cancha del círculo central, para el jugador Mauricio Pereira, la pierden ahora, la recupera Correa, el despeje, ahora la vuelve a recuperar, arriba, aguanta gente, espera gente, Lucas, Hugo Silveira, presta atrás, avanza por la derecha de la Arachán, ahí viene, por la derecha el jugador Furtado, se viene por la derecha Furtado, engancha tres cuartos, pasa al centro, corta muy bien desde el fondo Baez, ahí la pelota vuelve a atracar en la mitad de la cancha, no hay falta, recupera la pelota de la Arachán en 15 minutos, estamos 0-0. 15 minutos, estamos 0-0 en un partido que por ahora Nacional quiere pero no puede. Quiere pero no puede Nacional, por ahora en 15 minutos ya un cuarto de juego, prácticamente va el pelotazo buscando al jugador Sebastián Sosa, la baja de pecho muy dentro del área, Sosa, pero lo roba, la recupera bien, estaba en offside, dice que no Sosa, le marcan offside, era muy buena la bajada de dominio de balón de Sebastián. Sí, estaba por poco, pero estaba adelantado. Viene ahí el asistente levantando la bandera. 15 minutos de este primer tiempo. Nacional 0, Cerro Largo 0, Gran Parque Central. Fecha número 7, torneo Apertura 100 años de la primera vuelta olímpica. Señores y señores, primera inolvidable. En 1924, señores y señores, los inventores, los creadores de la vuelta olímpica. Va la pelota para Alicia Sebastián Sosa, pisa la pelota, lo marca Molenta, pasa la pelota atrás, avanza por la derecha Nahuel Furtado, va a derecha izquierda Furtado, va a venir el centro buscando a Silveira, ahí va Silveira dentro del área, la baja Silveira, atención por el costado, lo marca atentamente el paraguayo, ahí va y se la roba, se la pellizca cuando iba el pase para el jugador Renzo Ravino, ahora la recupera el bolso, pelotazo violento buscando a Galeano, por la derecha contra la José María Delgado, cuerpea Delgado, se le va afuera, se le queda larga la pelota a Galeano, va a reponer desde banda Cerro Largo. Bueno, por ahora es un lindo partido, ¿no? Porque Nacional genera, Nacional ataca, tiene espacio, tiene pelota, Cerro Largo de a poco quiere adelantar línea para salir hacia adelante.
Ahí va el saque de manos del lateral, media vuelta y revienta, cambio de frente, violento hacia el otro lado con mucha parábola de Sebastián Sosa. La pelota la duermen desde el fondo, sale Mauro Brasil. Ahí el envío de Brasil buscando a Sebastián Sosa adentro del área, la vuelve a recuperar y la vuelve a mandar Sebastián Asís. Ahí la pelota vuelve a rechazarla desde el fondo Franco Romero, vuelve a buscarla ahí el jugador Enzo Castillo en Cerro Largo. La pelota termina en infracción, tiro libre para el bolso 16. Bueno, por ahora sigue un partido donde Cerro Largo ahora consigue un poco más la pelota. Llega hasta la mitad de la cancha, todavía no profundiza. Correcta la infracción de Enzo Castillo, ¿verdad? Se lo lleva puesto al jugador de Nacional. Sale, bueno, partido complicado para esto. Bueno, hay que ver que Nacional no termine en el que hace el gol gana, ¿verdad? Que seca al final ahí, arremetido, buscando por centros. Y Cerro Largo arremetido, abroquelado, buscando, en cualquier manera, cuando recupera la pelota, primer contragolpe, tratar de hacer una transición rápida y marcar, ¿verdad? Sí, yo opino lo mismo que vos. Hay que ver cómo va manejando el trámite también Cerro Largo. Por ahora la va aguantando, pero Nacional va dominando. Domina el bolso, domina. La tiene la pelota el jugador, capitán de este equipo, Polenta. Pasa Polenta muy solo para Alexis Castro. Transporta la pelota Castro. Derecha, izquierda, el pelotazo de Mauricio Pereira. Pelotazo, pase de Mauricio Pereira. La baja mal Sanabria, que andaba de excursión. Andaba de cumpleaños, Sanabria. Andaba de cumpleaños. Una excursión, se fue de camping, de boescao ahí con sí. La mochilera de 60 litros. Con todo, viste, con la garrafa de propano, todo pronto. Perdió el pasaje, andaba buscando el pasaje, preocupado para el otro lado. Bueno. Un amigo que le pasó eso, ¿sabes? Se puede estar a Concordia por salto y bueno, se le complicó en el puente y perdió el pasaje. Doble pasaje de calentura. Y no tenés lugar y tenés que quedarte ahí. Por suerte, en la terminal de salto tenés esos lockers que son muy buenos para guardar la ropa. ¡Ahí va el tiro al arco! Señoras y señores, pero bueno, tenés que dormir sentado, ¿no? Si no tenés para sí, una buena y una mala, está bien. Bueno, sí, por lo menos no te roban el equipaje. Bueno, no andás con el equipaje, ¿no? Podés salir a divertirte allá a la Villa Ciudad de Salto, en algún boliche nocturno, algún carrito, alguna cosa de esa. Y bueno, y por ahí haces pasar el tiempo. Va la pelota mansa, la nutria, para el arquero Rodrigo Formento. Va a salir desde el fondo en 19 minutos, Cerro Largo, que le sirve el empate. Perdón, que estaba con el sonido. No pasa nada. Ahora sí, ahora estamos. Y yo decía, ¿era yo? Sí, sos vos, Daniel. Ahí va el pase para el equipo de Cerro Largo. Sale Mauro Brasil del fondo. Avanza a la mitad de la cancha el equipo de Cerro Largo. Pasa la pelota para Hugo Silveira. Silveira transporta el balón contra la Tele García. Ahí va la pelota para Furtado. La tiene el lateral Furtado. Pasa la pelota para Asís. Transporta Asís. Ay, así nos entendió con el... Con el jugador, se ríe, el jugador de Cerro Largo va a ser lateral para Bolson defensa. Quiero mandarle un saludo grande a Eduardo y a Rosalía, que están prendidos a la transmisión. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Ahí está un saludo para ella, toda la audiencia que nos escucha. Ahí va al piso el jugador de Nacional, va a ser falta, tiro libre para el bolso. Atención que están pasando la ventilación acá en pantalla. Hay un pisotón de Mauricio Pereira, pero parece que es sin querer. Él justamente cuando va cayendo pidiendo disculpas, sin embargo se gana la tarjeta amarilla. Sí, claro. Hay un leve pisotón, como vos decís, pero bueno, amerita la amarilla, yo creo. Por eso amarilla para Pereira, el primer amonestado nacional, el 10. Bien amonestado Mauricio Pereira, señores y señores, 14, no, 20 minutos, la tiene el 14, transporta la pelota Leandro Lozano, también de excursión Lozano anda por ahí, en tres cuartos ya buscándose, porque está todo abroquelado tras Cerro Largo, no busca la forma, intenta el bolso en 20 minutos, ahí va el envío de derecha para Baez, de Baez para Galeano, ¡oh! arriba, el horizontal, se va la pelota, va a ser salida del fondo para Cerro Largo, toma un momento. Sí, sale Formento. Bien atento Formento, ¿no? Que hasta acá, cuando lo llamaron, dijo acá estoy yo. Acá estoy yo, acá... si me quiero llevar algo del Parque Central, sí o sí, el arquero tiene que estar seguro, firme y tiene que ser quizás figura. Sale del fondo.
Rodrigo Formento, ahí va el pelotazo buscando a Sebastián Sosa, cabecea Sosa, vuelve la pelota a ser del bolso, domina la pelota a mitad de la cancha de Alexis Castro, pasa Castro, vuelve la pelota para Alexis, ahí avanza, quiere pasar el pase, cambio de frente buscando a Galeano, no, se entendió, sale muy malo el pase, la pelota la tiene Hamilton Pereira, se equivoca Hamilton Pereira, la recupera Dubi Sanabria, Sanabria para Jeremías, de Jeremías para Mauricio Pereira, avanza, tres cuartos del bolso, el pase filtrado de Mauricio Pereira, muy bueno para Alexis, se viene, perdón, Galeano, el centro de Galeano para el cabezazo, ahí Betacor, atento, atento, lo decíamos, atento, sin embargo no fue tan esquinado el cabezazo de Betacor. Muy bien Galeano, muy bien Bentancur, el cabezazo, faltó dirección y Formento dijo Trabeto y yo, pero Nacional sigue cegando y sigue generando contra el arco rival. Acá estoy yo, dice Formento, el despeje de Formento, cabecea, ahí Sebastián Sosa buscando a Silveira, entra al área por derecha Silveira. Está todo invalidado, señoras y señores, hay posición adelantada, ¿no? Posición adelantada de Silveira o falta, ¿qué le cobró? Para mí falta, para mí falta. Falta de Hugo Silveira. Manotazo Silveira, sale el bolso desde el fondo. Ahí la tiene el jugador de Nacional. Avanza a la mitad de la cancha Jeremía. Ahí va Jeremía. Encara por el sector izquierdo, tres cuartos. Toca la pelota atrás. Sale desde el fondo. Diego Polenta. No puede encontrar los caminos. No puede encontrar los espacios. El equipo tricolor. Ahora abre la pelota por izquierda. Si viene ahí el jugador Báez. Hace rebotar Báez. Va a ser lateral. Lateral para Bolso en ataque. Inténtalo. Ahora protesta Báez, no, le cobra que se le fue a Báez. Lateral para el Arachán. Bueno, por acá dice Formento, el arquero del momento. Saludo, dice Eduardo. Bueno, mirá, Eduardo. Te sale una de Salón, muy bien. Una rima ahí de Eduardito, que en 22 minutos nos está escuchando. Bien, bien, bien. Sí, está bueno eso de la rima. Tiene un amigo, un colega también que le encantaba hacer frases todo con rimas, ¿sí? Hacer con apellido de futbolista, apellido de... relatores, comentarista, además. Ahí va el lateral de Atilio García, cabeceazo de Báez. Vuelve a enviarla atrás el jugador Polenta. Marcaba a Hugo Silveira, va la pelota, vuelve a hacer del bolso. Va el envío para Bentancur. Pelea Bentancur ahí con Mauro Brasil. Atención, le cobran falta a Mauro Brasil. Protesta Brasil, atención, lateral. Lateral, lo hace rápido. Intenta madrugarlo Bentancur. Vuelve la pelota a hacer a un costado contra Atilio García. Busca el bolso, intenta 23 minutos. Sí, Nacional que sigue intentando, ¿no? Ahora Cerro Largo un poquito más parado, tratando de tapar espacio por derecha y por izquierda. Nacional le cuesta entrar con pelota al pie para el área rival. Le cuesta entrar al equipo tricolor, está bien abroquelado. Ahora sí, bien lo dice Ezequiel, es que como que se plantó bien ahora en la cancha el equipo Cerro Largo, se acomodó bien y ahora sí aguanta ahí abroquelado con esa doble línea de cuatro que tiene bien junta, bien unida. Y luego sí, más arriba, despegado bien ahí. Por un momento, un poco más atrás, Sebastián Sosa y bien arriba solo, que se resuelve ahí arriba Hugo Silveira, ¿verdad? Exactamente. Así está ahora planteado el partido. 24, casi 25, 0-0 en el parque. Ahí va el pelotazo justamente para Renzo Rabino, que andaba apareciendo por la izquierda. La pelota la vuelve a recuperar el Arachán. Ahí viva el envío para Hamilton Pereira. Vuelve a recuperar el Arachán por la izquierda. Se viene ahí el 23. Se le va afuera al lateral que sabía. Subía de excursiones o Castillo. Y hablando de Castillo, vamos a saludar a Diego Castillo, que no sé si será algo de este jugador, pero que está escuchando en Buenos Aires, Argentina, en la Patagonia. Un saludo grande para él. Bueno, no. Ah, bueno, hablando de Argentina, se está jugando también la fecha de fútbol allá de la Argentina. Estaba jugando Boca contra Newell's Old Boys de Rosario. Ganaba 1-0, gol de Medina. No estaba jugando Cavani. Ahí va el envío para Silveira. Despejaba al caudillo Polenta. La vuelve a recuperar a la mitad de la cancha Asís. Ahí la tiene Asís. Pase, cambio de frente de astero de Asís para el jugador Mauro Brasil. Transporta la pelota, Mauro Brasil. Ahí va al centro de la derecha. ¡Ah! De Furtado. Ahí la pelota la volvía a recuperar el equipo tricolor. Intentaba de afuera, de volea. ¡Fuera! El remate de Furtado. Lateral que se va afuera. Señoras y señores, saque de meta para Suárez. Tuvo cerca acá, ¿no? Tuvo cerca esta jugada, muy bien Furtado. La primera vez que Furtado logra pasar de mitad cancha hacia adelante. Remata de viado y afuera. Bueno, Pegrillo está con 17 puntos primero. Segundo, Peñarol con 16. Tercero, Botón River con 15. Cuarto, Defensor Sporting con 11. Quinto, Nacional con 11. Y sexto, River Plate con 11. Las primeras 6 posiciones de la apertura en esta fecha 7. ¡El remate de afuera! ¡Ah, sí! ¡Así es, así!
Así te críe. El bombazo que se va afuera, muy desviado. Terminó en las carones, la agarró muy abajo. Tiro, 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 saque de meta para el bolso. Bueno, rompe línea de mitad de cancha, cerró largo, triangula, recupera pelota, Nacional retrocede hacia atrás y consigue Asís conseguir una pelota, conseguir un hueco, la agarra muy de abajo, la agarra muy, la manda muy arriba, pero cerró largo Sabas dos veces. Primero con Furtado, debía de ir afuera, después con la Asís, alto por arriba del travesaño. 26 y medio, fecha 7, torneo de apertura, Nacional 0, cerró largo 0. Sale desde el fondo Ignacio Suárez, el reemplazo de Mejía que está lesionado. Señores, señores, va a salir jugando del fondo. Pelotazo, pelotazo cruzado, exigido. Estaba afuera ya cuando la cabeceaba Leandro Lozano. Pide disculpas, levanta la mano. Señoras y señores, complicado. Complicado, 26 minutos. No encuentra la vuelta el bolso. No encuentra la vuelta Nacional, que parecía que estaba a caer el gol. Ahora cerró largo, adelanta línea y Nacional retrocede un poco a mitad de cancha hacia atrás. Vuelve a recuperar la tricolor. Ahí la tiene el jugador Mauricio Pereira. Transporta Pereira. Mete atrás para Diego Polenta. El envío, zurdazo de Polenta. Muy pasado. No iba a llegar nunca el jugador tricolor. Báez, que estaba justo ahí subiendo en ataque. La pelota vuelve a enviarla al área de tricolor. Vuelve a tenerla el jugador Alexis Castro. La tiene Castro. Transporta Castro para el jugador Sanabria. Pasa Sanabria para el jugador Mauricio Pereira. Pasa Pereira para Galeano. Ese viene Antonio Galeano. Se lo deja en la excusión. Ya sube. Ya se proyectó Leandro Lozano. Centro de Lozano. ¡Oh! La sacaba Correa. Se cae el jugador de Nacional también en el área. Atención. Se pegan los dos. Impactan los dos. Queda sentido el jugador Jeremía. Sí, queda sentido Jeremía, la falta en el ataque, 27 minutos. Por ahora el partido quedó sentido un jugador cerro largo también tirado, pero por ahora el partido que está en una especie de interpaz, ¿no? En una especie de maceta donde le pesa a Nacional generar ataque en última línea de la zona de Cerro Largo, donde a Cerro Largo le ha costado mucho conseguir algún remate que vaya al arco. Ahí está el partido. Nacional 0, Cerro Largo 0. 28 minutos de este primer tiempo. Va a reventar el esférico Rodrigo Formento. Va el envío ahí para el jugador Sebastián Sosa. La manda afuera. Lucas Sanabria no quiere con líos, no quiere con vueltas. Va a ser lateral. Lateral, rebotaba. Rebotaba en Sosa. Va a ser lateral para el bolso. Ya lo va a estar haciendo contra la José María Delgado. El jugador Leandro Lozano. Lo va a levantar de manos Lozano. Avanza el equipo tricolor. Pasa la mitad de la cancha ahí de Lozano en el lateral. Va buscándolo a Jeremía. Ahí la pelota la buscaba Bentancur. Se resolvía el equipo Cerro Largo enviándola otra vez al área tricolor. Vuelve a avanzar el zaguero Polenta. Va Polenta. Busca gente. Pasa la mitad de la cancha. Ábrese a la izquierda. Ahí la tiene el jugador tricolor Báez. Abre Báez para la izquierda. Ahí se viene. Entra en excursión de derecha, de izquierda a derecha. Entraba jugador tricolor, era Alexis Castro. Va la pelota ahora para Galeano. Aguanta Galeano. En tres cuartos Galeano. Media vuelta Galeano. Abre la derecha para Galeano Lozano. Ahí se viene Lozano. Lo ubica a Mauricio Pereira. A Galeano. Perdón. Ahí va para Mauricio Pereira. La buscaba por arriba. Se la cuchareaba a Leandro Lozano. La vuelve a recuperar Polenta. Se viene de Polenta. Pasa a mitad de la cancha. Viene tres cuartos. Abre Polenta para Báez. Ahí está Báez. El centro de Báez. Rebota en el corte de Cerro Largo. La vuelve a recuperar el equipo Cerro Largo. Revienta la pelota. Asís. Ahí la vuelve a recuperar el equipo tricolor. Desde el fondo le envío. Hay un jugador de Cerro Largo tirado. Creo que es Mauro Brasil. ¿Va a haber tarjeta? No. Brasil está protestando con Matonte. El jugador que está tirado es el otro medio semi-platinado del tricolor, no, de Arachán. Señoras y señores, está parado el encuentro en 30 minutos. Tenemos 30 minutos Furtado. De este primer tiempo. Furtado, ¿no? Que está tirado en el piso, muy sentido, ¿no? Furtado, sí. Furtado en 30 minutos, queda sentido. En una jugada, ¿no? Le termina cometiendo la falta a Báez, que lo agarra de atrás, acusa un codazo, ¿no, Furtado? Acusa un codazo, pide la falta. Señoras y señores, compra el jugador, el árbitro, perdón, Matonte. Señoras y señores, va a salir desde el fondo de la chan. Cabezazo ahí de Sosa, buscando a Silveira. La pelota la vuelve al pie de Sosa. Domina Sosa, aguanta la pelota, se la deja a Gambito Pereira. Toca atrás. Para Mauro Brasil, revienta Brasil desde el fondo, ahí de la Arachán para el equipo de Cerro Largo, le vuelve el tricolor, ahí va a buscarla, va a pelearla Galeano, se resuelve Galeano, intenta ahí arremeter contra Correa, la revienta Correa, rebota Galeano, va a salir desde el fondo, manos, saque de banda para el equipo de Arachán.
Quiero mandar un saludo grande a Emiliano Dornese, ¿no? Nuestro compañero, relator, comentarista, diseñador que nos diseña todas las placas. Así que un abrazo grande para él que está escuchando. Un abrazo grande para Emiliano, gran comentarista, gran relator, gran periodista, gran diseñador, la verdad. Gracias por todo el aguante. Va el pase filtrado para Endacur, el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Internacional! ¡Gol! ¡De Nacional! ¡Nacional 1! ¡Cerro Largo 0! ¡31 minutos! ¡Lo hizo Baez! Y apareció el primer tanto para Nacional, una pelota que pierde en salida a Cerro Largo, el pase al medio, va ese arrojo y la empuja. Y Nacional en 32 minutos, con gran recuperación de Jeremías Recoba con triangulación con Bentancur, va en 32 minutos, dice que Nacional 1, Cerro Largo 0. Habilitadísimo, apareció Bentancur. Y luego de Bentancur, el centro lastrero, porque lo vio el segundo palo que llegaba, tirándose de barrida. No pedía falta, ¿verdad? Porque era un jugador sentido, Cerro Largo, tirado. No, nunca protestaron. Da al balón de primera, antes que el jugador. Tanto lícito, señoras y señores. Golazo, estaba habilitado. Gana el bolso, 1-0. Sí, está habilitado, sí. Está habilitado totalmente. Bien Nacional ahí triangulando, bien Jeremías Recoba hilvanando la jugada. El VAR la va a analizar, por supuesto, como falta, marca la. Si hay falta de VAR es cuando se tiran esa barrida buscando llegar a empatar la pelota, como fue, y definió. Claro, exactamente. Porque offside no hay de Bentancur. Y tampoco no, de VAR. No. Que yo haya visto, no. No. Que yo haya observado. Estaba por atrás del balón, de la línea del balón. Sí, no. Ahí están todos protestando con. Está Mauro Brasil, está Matonte, está Bentancur, Polenta, también se asoma a la charla Antonio Galeano. Señoras y señores, gran jugada tricolor en tres cuartos, transición rápida ahí, abre la pelota hacia la derecha, pase filtrado muy bueno del jugador tricolor para la aparición. Por derecha Bentancur y el centro muy bueno. Qué momento de los laterales, Nacional, ¿verdad? Gran momento de Leandro Lozano, gran momento de Báez. Se complementa muy bien. La verdad que están en un momento fantástico. Muy bien complementándose grupalmente y futbolísticamente. Ahí está. Anotación válida, convalida en el gol de Nacional, señores y señores. Hay gol de Nacional, gana el bolso 1-0, 33 minutos. Ya retomaron la pelota, la tiene Sebastián Sosa. Avanza Sosa a la mitad de la cancha para Jamito Pereira. Traslada Pereira, la pelota la termina interceptando el autor del gol, Báez. Abre Báez hacia el círculo central, la tiene y transporta la pelota de Jorge Lucas Sanabria. Cortan ahí desde el fondo Castillo, vuelve a recuperar el tricolor. La tiene Leandro Lozano, ahí está el lateral. Toca Lozano para la mitad de la cancha para que asome ahí. Arremete la pelota Mauricio Pereira, toca Pereira. Ahí la pelota va para Mauricio, era Lizzy Castro, ahora tiene Pereira. Pereira con la pelota en el círculo central, transportando la pelota, verticaliza Mauricio Pereira. Ahí envío de Franco Romero, vuelve a recuperarla, vuelve a tenerla al bolso ahí con Lucas Sanabria. El centro, Sanabria, segundo palo, Bentancur. Se tira de tijera, no llega. Muy cerca. Pudo haber tenido el segundo al bolso. Exactamente, ¿no? Muy buena jugada, tuvo cerca acá Nacional de convertir un segundo gol. Está para el cachetazo Cerro Largo. Está para el cachetazo final, el bolso, para jugar tranquilo. El segundo tiempo ya tuvo el gol, ya hizo el gol. Necesario, 1-0. Gana en el Gran Parque Central, fecha 7, torneo apertura. Ahí la recupera, la tiene siempre el Club Nacional de Fútbol. Valdés y Castro, arremete, excursiona dentro del área. La roba el equipo Arachán, la hace rebotar Jamito Pereira. Va a salir desde el fondo el Arachán. Gana el bolso, 1-0. Y gana bien, ¿no? Teniendo espacio, teniendo llegada, teniendo contundencia, para mi gusto gana bien. Gana y gusta el equipo del Chino. Señoras y señores, Gran Parque Central. Ahí pasa la pelota. El equipo tricolor tiene la pelota. Ahí estaba, entreverada en tres cuartos. La vuelve a recuperar Jeremías. La pierde Jeremías, pero la recupera de atrás. Lucas Sanabria, avanza Sanabria. Corta. El mediocampista de Cerro Largo. Pase filtrado. Ahora para Hugo. Hugo Silveira, en la mitad de la cancha, pivotea Silveira, toca atrás porque no tiene con quién jugar. Desde el fondo va a salir Mauro Brasil, toca Brasil, ahí va a buscarla.
a la mitad de la cancha el jugador Brum, toca Brum, ahí avanza por la derecha con Furtado, el lateral avanza, intenta cambiar de plan el equipo Cerro Largo, que ahora pierde 1-0. 36 minutos, avanza el equipo Arachán, ahí corta la pelota, que corta el jugador Alexis Castro, traslada a Mauricio Pereira, abre el esférico hacia el sector derecho donde está Galeano, la chacra de Galeano, vuelve la pelota para Galeano, iba por derecha el equipo tricolor, la tiene Leandro Lozano, la manda Leandro Lozano por arriba buscando Pereira, rechaza desde el fondo, es Correa, ahora la vuelve a recuperar el equipo tricolor, tranquilo el bolso, tranquilo, en 36 minutos con 20 gana 1-0, la tiene Galeano, toca atrás para el juez Franco Romero para Diego Polenta, y Diego Polenta distribuye, el único que está, el último hombre Diego Polenta, el capitán de este equipo la tiene, ahora el jugador tricolor, juega Alexis Castro, pasa Castro, ahí va para Mauricio Pereira, gran pase Pereira para Jeremías, pivotea Jeremías, media vuelta Jeremías, atención, se viene al borde del área, recupera el Arachán, el envío, el pelotazo para Hugo Silveira, aguanta Silveira, lo ve subir por derecha Furtado, y se viene Furtado, lateral, cae Furtado, falta, y algo más, sí, y amarilla para el autor del gol. Amarilla para Baez. La tarjeta amarilla para Baez, que llega tarde, llega destiempo, en 37, casi 38, un tiro libre interesante que le va a quedar a Cerro Largo. Ahora se gana la amarilla al 11 tricolor, para mí, bien cobrada, bien sacada. Lo agarra de arriba al jugador y lo toca abajo también cuando va cayendo el jugador Furtado. Bueno, falta táctica, bien hecha, ¿no? Jugada peligrosa. Se compromete ahora Baez, va a ser tiro libre, posición número 8 para el equipo Arachán. Por la derecha, ahí seguramente van a mandar el centro, no. Seguramente no. Decisivamente van a mandar el centro. De Hamilton Pereira, segundo palo. Manotea Suárez, le queda viva la pelota al 30. Y lo madruga. El tricolor con Galeano. Ese viene Galeano. Contragolpe de Galeano. Aguanta la pelota a la mitad de la cancha porque no hay nadie. Media vuelta a Galeano. Está contra dos. Pivotea, aguanta la pelota. Se le suben arriba, se cae, se toma ahora la cara. Ay, lo hicieron pelota, Galeano. Señores, señores, tiro libre para el bolso. Le dieron para que tenga, para que lleve y para que archive, Galeano, ¿no? Y si quiere regalar también. Y para si quiere regalar también. Y por las dudas también, Tomás. Sí. Lo fueron entre una cosa de loco. No. Es que le pegaron abajo. Le pegaron en el medio. Perdón que lo pisé. Vean, le pega abajo. Le pega en el medio y le pega arriba. Completita la cosa. Y la camarada fue al lado, enfocándolo todo. Señoras y señores, completa en dos panes. Démela para llevar. Ahí va la pelota a la mitad de la cancha. Cambio de frente de Jeremía. Ahora la pelota va por la derecha para Franco Romero. Le envía a Romero. La pelota la triangulan ahí. Se proyecta Leandro Lozano. Enganche muy bueno. Entre el área, atención, Lozano. Tiro al arco. Rebota Correa y va Bentancur. La pelota la rebotan. Y vuelve a las manos de Formento. Se salva Cerro Largo, se salva. Ahora sale con las manos Formento rápidamente para Asís. Ahí va a pasar a meter Asís. Vuelve la pelota para Silveira. Se va Silveira. Cae Silveira. Compra el árbitro. Va a ser falta y algo más. Tiro libre y amarilla para Jorge Tricolor. Sí. Cobra la falta y saca la tarjeta amarilla para el 5 Romero Nacional. Otra táctica más. Otra falta táctica. Y esta de Lozano. Bueno, los dos laterales amonestado, Tricolor, lo salé, después luego que lo halagueres, lo salé que han amonestado los dos, Ezequiel. Sí, lo bautizamos y quedaron ahí. Otro zaguero más amonestado, a ver qué pasa con este tiro libre. Bueno, 21 minutos no, 39 minutos de este. No fue para Lozano, fue para Romero, perdón a la audiencia. Para Franco Romero, la tarjeta amarilla. Estamos en el Gran Parque Central, Nacional 1, Cerro Largo 0, gol de Baez, 39 minutos, ahí avanza el tricolor, distribuye la pelota, Jeremías Recoba, lo agarran de arriba, Jeremías Recoba, falta, y algo más, Ezequiel, algo más. Sí, falta y amarilla contra Jeremías Recoba, que lo terminan agarrando de arriba, puso un golpe en la cara a Recoba, ahí se le quejan al juez, y es bien amonestado a Costa, número 30, Costa en Cerro Largo. Amonestado el Largo, señoras y señores, el juego número 30, ¿verdad? Brian Acosta se toma la cara ahí. Jeremías Recoba quedó dolorido, queda con 10 Nacional, está afuera, no puede ver Recoba, en el ojo es, tiene una molestia en el ojo Recoba, atención. Sí, le pegaron en el ojo a Recoba y está muy molesto, no puede ver, atención con esto, está muy sentido Recoba en 40 y medio. Sí, atención, ojo izquierdo. Ahora parece que se recupera, parece que puede ver, pero tiene una molestia, se ve que algo
muy molesto cuando te entra algo en el ojo, se ve que, ahí se ve que le entró algo. Algo le entró ahí, algún bicho. Vio que andan esos bichos de verano, se ve que le entró una, justo, sí, dio la casualidad que justo le entró en el ojo, que uno le quedó en el ojo. Es horrible esa sensación, la verdad. Pobre Jeremías, bueno, ahí lo está viendo ahí el médico, la parte médico del equipo tricolor. Parece que está todo en orden, pero bueno, es una situación molesta, Ezequiel, de tener un bicho ahí en el ojo. Sí, es una situación bastante incómoda, bastante incómoda, pero bueno, parece que se va recuperando, por suerte. 41 minutos, señores y señores, todo esto se va a adicionar luego de minuto 45. Estamos en el Gran Parque Central, Nacional 1, Cerro Largo 0, fecha 7, torneo de apertura. El gol lo hizo el paraguayo Gabriel Báez, jugador número 11 del tricolor, el paraguayo, llegó ahí de zurda, por la izquierda, para definir con el arco solo. Señores y señores, ahí va el envío al área. Arachán vuelve a ser del equipo tricolor. Distribuye el jugador Alexis Castro. Gran partido Castro. Pasa la pelota hacia el otro sector para Mauricio Pereira. La pelota vuelve a ser del jugador Leandro Lozano. Pasa Leandro Lozano. Tiene la pelota Gabriel Báez. De último hombre Báez ahora saliendo del fondo. Pase rastrero de Báez para Jeremías. Y avanza por la izquierda el jugador Alexis Castro, pasa Castro, se viene el equipo tricolor, ahí avanza en tres cuartos el zaguero, se viene Franco Romero, ahí avanza, ahí la pierde el equipo tricolor, el pelotazo de Cerro Largo para Silveira, muy pasado, y solo 42 minutos y medio va a tener la pelota con los pies Ignacio Suárez. Bueno, por ahora sigue el partido a favor de Nacional, que lo gana y lo domina 1-0, Cerro Largo lo empuja pero no le encuentra la vuelta. Cerro Largo lo empuja, no lo encuentra la vuelta, el equipo de Arachán sale del fondo. El equipo tricolor con Polenta. Verticaliza Polenta para el jugador Franco Romero. Avanza Franco Romero. Derechazo buscando al jugador Leandro Lozano. Rebota la pelota en el Arachán. Asís. Ahí vuelve a recuperarla el equipo de Cerro Largo. Y avanza. Verticaliza Asís. Va Furtado. Pasa la mitad de la cancha. Va por derecha. Se proyecta al lateral. Busca gente. Derechazo. Ahí va. La pelota al área buscándolo Silveira. Cabecea muy bien el zaguero Franco Romero. Va por derecha Leandro Lozano. Leandro Lozano para Romero. Avanza Romero. Pasa la mitad de la cancha. Resuelve. Agarra la pelota. Distribuye. Hace todo el equipo tricolor. Jeremías. Pase de Jeremías. Intercepta muy bien Hamilton Pereira. El pelotazo de Hamilton. Ahí va a buscarlo Sebastián Sosa por el otro lado. Va a marcarlo el jugador levemente va a presionarlo Silveira, señores y señores, va a salir con Leandro Lozano. 43 minutos y medio. La tiene Leandro Lozano, pisa la pelota. Atrás de la mitad de la cancha, intenta salir. Está todo atrás el equipo de Cerro Largo. Presiona ahora levemente con Silveira. Un poco más atrás, Sosa. Ahí la tiene el jugador Diego Polenta, capitán Diego Polenta. Casi 44. Va a salir. Verticaliza para Franco Romero. Pisa. De último hombre Romero. Toca atrás para que salga Ignacio Suárez. Atajando en el arco tricolor con la número 1. Ahí está, la pelota para Suárez. Pasa Suárez para el jugador Franco Romero. Avanza en 44 Franco Romero. Ahí, el envío por abajo de Romero. La pelota la pasa rápidamente Mauricio Pereira para el jugador Leandro Lozano. Toca Lozano para atrás para el jugador Romero. Ahora la tiene nuevamente el equipo tricolor. Avanza en tres cuartos, avanza en derecha. Ahí está el jugador Galeano. Se cae Galeano, la tiene Leandro Lozano. Falta sobre Galeano, sí. Falta, no. Lateral, porque la sacaba Renzo Rabino. Va a ser pelota del bolso. Queda sentado Galeano. Va a sacar de las manos, va a sacar Leandro Lozano, 44 minutos, rumbo a los 45. Nacional gana y dominó un primer tiempo de pie a cabeza. Dominó el equipo tricolor. Ahí está el equipo tricolor saliendo desde el fondo con Franco Romero contra la tribuna José María Delgado. La pisa Franco Romero, avanza. Ahí está el pase filtrado buscando a Leandro Lozano. Oh, la revienta desde el fondo el jugador Castillo. Ahí la vuelve a cabecear el equipo tricolor. Busca ahí, intenta Jeremías. La pelota va al piso. El jugador Galeano. Dos minutos de adición más, Ezequiel. Dos más, hasta los 47 jugamos en esta primera parte. 45-14 de este partido. El partido está 1-0, gana el bolso con Leváez. Ahí la pelota la vuelve a recuperar el bolso. La tiene Polenta, avanza Polenta. Le cerca la mitad de la cancha. Ahí el pase filtrado para el jugador Alexis Castro. Y Alexis Castro que lo busca. Báez se va afuera. Lateral para Arachán. Ahí lateral para Arachán, que por ahora quiere, pero no puede.
saca el lateral, la tiene Asís, pivotea Asís, envía el esférico buscando a Sosa, la pelota la revienta nuevamente Diego Polenta, va a buscarla a Bentancur, la pierde Bentancur, la vuelve a recuperar el equipo Arachani, ahora la roba, lo madruga Lucas Sanabria, muy buen robo en tres cuartos, la recupera el bolso, atención que se viene por derecha el bolso, el tiro al arco, rebota la pelota de Galeano, vuelve a capturar su propio rebote Antonio Galeano, toca Galeano para Lozano, de Lozano para Galeano, y de Galeano en tres cuartos en derecha para el jugador Alexis Castro, pasa Castro para Jeremías, Jeremías de primera para Mauricio, ahí está Mauricio, frontalmente al arco, ahí va el pase filtrado buscando a Bentancur, la pelota rebota, el jugador de Chan vuelve a recuperarla, el equipo de Cerro Largo, ahí aguanta la pelota, se le va afuera al jugador de Cerro Largo, se va con pelota y todo, va a ser lateral, lateral para Leandro Lozano. Bueno, Nacional que sigue aguantando, toqueteando la pelota, alejando en los instantes finales del primer tiempo Cerro Largo de su arco. Sacan el balón, recupera el equipo Cerro Largo. Hamilton Pereira. Pereira tiene el esférico, distribuye a la derecha para Furtado. Envía a Furtado, pique y va Furtado. Recupera el esférico, el jugador Brum. Ahí va Brum, pisa la pelota, se la deja Asís. Ahora está Asís en tres cuartos, busca buscar, intenta tener la última de la chana. Ahí va el envío de Mauro Brasil para Silveira, dentro del área. Se cae un jugador de Cerro Largo, se cae también Báez. ¡No fue nada, no fue nada! Va a reponer el bolso del fondo. Sí, repone Nacional. Para mí se cae, pero no fue nada. El jugador siente un contacto y se deja caer. Se queda con la pelota el árbitro porque estábamos en tiempo cumplido. Señoras, señores, es final, final, final del primer tiempo. Gana el bolso 1-0. Bueno, felicitamos a Daniel Arén por los grandes relatos de estos primeros 45 minutos. Como decía Daniel, está ganando entonces el equipo tricolor 1-0 Nacional, que dominó de principio a fin el primer tiempo. Le costó mucho generar, le costó mucho pasar la mitad de la cancha. Recién a los 15, 16 minutos pudo pasar con dos remates, uno de Furtado, remate al arco, y otro así, también remate al arco. Los dos se fueron desviados afuera, uno rozando el segundo palo y otro por arriba del travesaño. Después Nacional tuvo llegada, tuvo terreno, tuvo circunstancia, tuvo también buen trato de pelota, tuvo también trato colectivo, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Que un equipo tenga buen trato de pelota, pero también buen trato colectivo a la hora de combinar, de recuperar, de generar paredes que le permitan avanzar hacia adelante y generar posiciones de ataque. Por ahí pasó este juego de Nacional, muy colectivamente, algunas veces individual, no voy a decir que no, pero muy colectivamente, porque usted, si usted se pone a fijar, el gol que consigue Nacional, lo consigue por Jeremías Recoba, que recupera, avanza, traslada por el medio, toca para Bentancur, que se vuelca a la derecha y mete el pase al medio para Báez, que termina arrojándose con los pies hacia adelante y meter la pelota al fondo del arco. Triangulación total entre tres jugadores, el mediocampo también ayudó achicando y marcando, la defensa también ayudó cerrando, fue un gol muy colectivo. Lo hace Báez, pero lo generaron varios actores de mitad de cancha hacia el ataque del equipo tricolor. Por ahora Nacional va bien, por ahora está haciendo más que Cerro Largo, que le ha costado tener eso. Cuando le llegó la pelota a Furtado, tiempo y forma, generó. Generó por derecha, generó por el medio, generó por izquierda. Lo más destacado es el remate que yo recién nombraba, que pasaba rozando el segundo palo. Pero después poco y nada, porque después jugado muy al pelotazo, muy individual, y de esa manera no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque Nacional estaba bien parado en el fondo. Hoy no me gustó mucho Mauricio Pereira, al menos en esta primera parte, muy a destiempo, haciendo mucha falta, ganándose una tarjeta amarilla, condicionando al equipo en la mitad del primer tiempo. Pero bueno, Bentancur jugó bien, apareció poco, pero lo poco que apareció jugó bien para mi gusto. Esperemos a ver qué puede pasar en los segundos 45 minutos, donde vamos a tener un segundo tiempo que seguramente el técnico de Cerro Largo ponga algún cambio físico, ponga algún cambio táctico, tiene que corregir en defensa por derecha, tiene que corregir algo por el medio, tiene que corregir el ataque que llegó poco y nada y tuvo que bajar mucho los atacantes. Y por ahí pasa un poquito lo que tiene que hacer el equipo de Cerro Largo. Nacional tiene que seguir jugando ordenado, paciente, inteligentemente, y tiene el partido en su bolsillo. Y si consigue un segundo gol, lo termina de cerrar
para mi gusto. Nosotros hacemos pausa, después de la pausa venimos minutos antes de comenzar el segundo tiempo para seguir disfrutando de esta fecha 7, fútbol de la primera división profesional. Nacional le gana 1-0 con el gol de Báez al conjunto de Cerro Largo. Pausa y ya volvemos para seguir disfrutando el fútbol. We'll be right back.
Fue abajo contra el 14 Lozano, que llega primero, cubre la pelota y que termina de alguna manera recibiendo la falta del jugador Arachán. 63 minutos de este partido, señores y señores, Gran Parque Central, fecha 7. Arremete, arremete con el esférico Leandro Lozano, cae Lozano, se toma la pierna derecha, protesta Asís. Va a sacar el equipo Arachán o va a ser tiro libre para el gol. Sabemos la jugada, la iteración de Ezequiel. ¿Cómo la viste? Falta. Sí, fue falta, claramente fue falta, porque llega a ganar primero, como decía en el comentario privado, la posición Lozano, recibe el pase de Galeano, aparte lo agarra arriba y le da un toquecito sutil abajo. Bueno, tiro libre para el bolso, ahí se perfila, se aprontan los ejecutantes, que pueden ser Mauricio Pereira o puede ser Alexis Castro. Alexis Castro puede cerrarse ese centro contra Latilio García, contra la Scaroni, ataca el bolso. Ahí viene el centro. Sale Formento, despeja con todo. Formento ahora por arriba. Probaba el paraguayo Báez. Va a sacar del fondo, queda dolorido. El arquero cerró largo. Sí, metieron el centro y se choca contra un jugador, no sé si es de Nacional, el arquero cerró largo, que queda muy sentido. Cuando metieron ese centro pasado, claro, choca contra Bentancur, que creo que fue a buscar la pelota, ¿no? Si no me equivoco. Claro, Bentancur que va a buscar,
le roza la oreja, creo, al arquero, que ahora se queda discutiendo fuertemente con el juez Matonte. Pero bueno, yo no veo falta. Amarilla para Mauro Brasil. Amarilla para Brasil. Amarilla para Brasil. Bueno, va a venir otro cambio en Cerro Largo. Amarilla para Brasil, entonces. Ya vamos a estar con los cambios. ¿Quién entra y quién sale en el equipo Arachán? Pero bueno, yo me quedo con eso, ¿no? Que vino el centro y que le roza la oreja Bentancur, que fue a buscar la pelota. Que yo tampoco veo que haya falta de Bentancur, ¿no? Pero bueno, Rosa iba a buscar la pelota. Así bien. Es, Ezequiel. Entra Di Pipa en el equipo de Cerro Largo. Ahí está el remate violento de Mateo Anthony. La pelota baja, 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 no baja más. Pica altamente. La pelota la envía hacia el área Núñez. La pelota se va afuera. Ahí se estrella contra todos los carteles de publicidad. Hugo Silveira, ahí lo ayuda Mateo Anthony. Va a reponer, va a sacar de meta al equipo tricolor. Recordemos a la gente que lamentablemente no tenemos derecho televisivo, podemos tener un problema judicial y nos pueden cerrar el canal, que nos costó mucho esfuerzo armarlo y mantenerlo. Somos formato audio, formato radio, lamentablemente no tenemos los derechos televisivos. El partido se puede ver por los canales autorizados, por BTV y por Star Plus, son los canales que están habilitados para mirar el partido, ¿no? La pelota ahora está dividida en la mitad de la cancha, se va hacia un costado, va a reponer el tricolor, era Bentancur el que intentaba en ataque tricolor, van a venir cambios, se vienen cambios, se viene Sinachi Ebre, se viene Didi me parece. Saca la pelota al tricolor, ahí la pelota la mandaban para Bentancur, corre Bentancur, saca Correa, toca Correa hacia un costado para Furtado, Nahuel Furtado la envía violentamente hacia el sector de Silveira, se abre Silveira hacia un costado, lo encara Silveira Anthony, lo hace rebotar, atención, se prende una luz en el fondo del camino para Cerro Largo, tiene un córner, tiene un agua en el desierto, Ezequiel. Sí, es como encontrar un vaso de agua en el desierto, triangulado por derecha y justito se cruza Anthony para mandarla al córner, a ver qué pasa acá. Va a entrar Ebre con la número 30, se va a retirar Bentancur con la número 9 en el equipo tricolor. Ahí se va también Mauricio Pereira, que había quedado con la cinta de capitán después que se fue lesionado Polenta. Muy aplaudido Pereira por varios hinchas tricolores. Y va a entrar Didi Zavala con la número 22, que me parece que va a quedar como capitán él. Allá Hugo Silveira, el cabezazo, se va. Se va desviado arriba del horizontal. Se salva el tricolor. Fue un cabezazo que se va elevado de Silveira. Sí, un cabezazo al punto penal, ¿no? Se descuida la defensa tricolor. Gana la espalda de dos defensores el jugador Silveira. Y termina haciéndose por arriba. Tuvo cerca acá Cerro Largo del empate. La pelota quieta. Una de las pocas armas que puede tener Cerro Largo quizá para llevarse un punto. Si es que no le queda antes a alguno de estos hombres que entra. Se va con la 9, Bentancur, ingresa con la número 30, Osinachi Ebre, ¿verdad? La 30, Ebre. Sí, 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 con la número 30, Ebre adentro, con la 9 afuera Bentancur, con la 10 afuera Pereira, con la adentro Diego Zavala, con la 20, con la 22. Con la 22, con la 2 patitos. Entra Didi Zavala, señores y señores, los cambios del chino. Se viene el bolso, se viene por la derecha, atacando ahí, por esa esquina, jugador Galeano. La pasa para Zavala, Zavala que lo hace correr a Osinachi Ebre. Ebre que lo encara a Correa, atención, se cae. Ebre, no hay falta, hay lateral. Lateral para Cerro Largo, no cobran falta. Bueno, por ahora un lindo partido, Nacional lo sabe llevar, lo domina, lo triangula, genera hasta cerca del segundo, Cerro Largo lo empuja, sin mucha idea, pero sabe que puede ir hacia adelante. Ahí saca el lateral, el jugador de Cerro Largo, Castillo, el envío hacia el otro lado, intenta buscar por ese sector Nahuel Furtado, ahí va, avanza con el número 13 Furtado, toca hacia el sector derecho, ahí avanza el jugador número 5 del equipo Arachán, Di Pipa, toca el jugador Alan Di Pipa, toca Di Pipa, devuelve la pelota hacia el jugador de Cerro Largo, número 27, ahí avanza con la pelota el equipo Arachán, va el centro de Furtado al área, no llega ni Núñez
Ni Silveira, señores y señores, la pelota la cabecea. Ahí Lucas Sanabria intenta ir a buscarla. Didi Zavala revienta otra vez la pelota. El jugador Arachán vuelve a ser pelota de tricolor. Avanza por la izquierda. Ahí avanza, intenta salir el jugador de Nacional. Cambio de frente ahí del 16. El equipo tricolor avanza. Avanza el bolso, pero la recupera. Pelota dividida a la mitad de la cancha. Atención, cae un jugador de Cerro Largo. Va a ser tiro libre. Tiro libre. ¿Qué le cobró Matonte? Matonte, ¿qué cobras? Creo que cobra falta, no entendí mucho. Lo que cobró fue medio confuso, me parece. Sí, parece. Le queda la pelota en el hombro, no sé si cobró mano. No fue mano en realidad, porque la baja con el hombro Sanabria. Cobró infracción de Sanabria. Falta le cobró. Falta de Sanabria. 70 minutos, señores y señores. Gran Parque Central, gana el bolso 1-0. Ahí va el envío, el segundo palo, saca a Mateo Anthony. La pelota queda viva dentro del área. La vuelven a sacar. Estaba Bentancur. Abre por derecha. Intenta salir a la mitad de la cancha. Ahí está Denis Zavala. Va, abre Zavala hacia la derecha para que corra. El jugador Galeano se pecha con todo. La pelota se va afuera. Va a ser falta sobre el jugador Arachá. Me parece que va a salir del fondo, sí. Va a salir del fondo Formento. Sale Formento del fondo, uno de los mejorcitos, el arquero Formento, en 70 minutos, 1-0 sigue ganando Nacional, con el gol de Báez, en la mitad del primer tiempo lo hizo. Gol de Báez, señores y señores, gana el bolso 1-0, avanza Cerro Largo, que quiere aunque sea empatar el partido, pasa la pelota a la mitad de la cancha, recupera Alexis Castro, vuelve a tocar hacia la izquierda con el zaguero de tricolor, ahora vuelve a recuperar el equipo Núñez, vuelve a recuperar Núñez para Solago, pero le vuelve a recuperar el jugador, iba para Sosa, falta de Sosa, sigue siendo pelota para el bolso 71, ya sale que rápido el jugador Franco Romero, vuelve a tocar para atrás para Báez, y Báez que retrocede del esférico para Mateo Anthony, toca Mateo Anthony para Ignacio Suárez, sale Nacho Suárez, atención que lo presionan, saca Suárez otra vez para el costado, esta vez la pasa bien para Báez, avanza por la izquierda al bolso, saca Nahuel Furtado. Va a ser lateral el 71 para el bolso. Bueno, por ahora es un partido lindo, ¿no? Porque Nacional tiene la pelota, tiene llegada, tiene circunstancia, no tiene la contundencia de hacer un segundo gol para empezar a caminar la victoria. Avanza el tricolor con Osinachi Evere. Intenta mover hacia la derecha contra Latilio García, contra Lascarón, ataca el bolso. Recupera el equipo de Arachán. Avanza el equipo de Cerro Largo que quiere llevarse algo. Pase filtrado buscando a Silveira. Recupera Mateo Anthony. Roba Anthony. Pase rastrero hacia la izquierda. Pasa a la mitad de la cancha. Cambio de frente violento de Mauricio Pereira para que corra por el otro lado. El jugador africano. Ahí va la pelota para el jugador atacante Nacional. Intenta desviar por la derecha. Viene que avanza y busca espacios. Intenta el tricolor, ahí va, en tres cuartos tocando la pelota, intenta ir ahí con Galeano, toca con Leandro Lozano, ahí avanza el tricolor, cambio de frente buscando a Báez, intercede a esa pelota el jugador Silveira que estaba colaborando en defensa con el equipo de Arachán para reponer el bolso. Exactamente, repone el bolso que sigue ganando 1-0, que lo sigue aguantando 72 en el parque. Muy activo Sinachi Evere en su recorrido, en su constancia, como siempre. Ahí va a venir el centro. Afuera. Señoras y señores, el que buscaba era Jeremía. Sí, el ingreso de Di Pipa no está dando nada, ¿no? Núñez tampoco. Yo pienso que no era un partido para Núñez. Entró porque no quedaba otra. La verdad que Cerro Largo con muchas bajas, con muchos lesionados, jugando un partido que Nacional lo domina de pie cabeza. De pie cabeza lo domina el bolso. Va a venir el córner de Di Zavala. El centro Zavala. Afuera. Muy cerca del primer palo. Estaba anticipándose a esa pelota Silveira. Para lo que me preguntaban Daniel y Olga y Mario, Alan Di Pipa con la número 5 entró por Acosta, ¿no? Se retiró entonces el jugador Brian Acosta hace un ratito. 73 minutos, gana el bolso 1-0, gol hizo Báez, ahí va el tiro al arco, tapa el arquero, se salva, se sigue salvando el equipo de Arachán, ahora vuelve a recuperarla, el bolso desde el fondo, saca violentamente el disparo, contra Latilio García, se va la pelota afuera, fue muy buena la del arquero. Sí, la verdad que fue muy buena, muy bien el arquero, bien atento interviniendo.
Muy buena intervención de Formento, salvando otra vez a Cerro Largo, lo que puede haber sido el segundo del equipo tricolor. Recupera otra vez el bolso, va para Osinachi. Osinachi que abre hacia la derecha, intenta desbordar el centro de Galeano para Zavala. La baja Zavala del área, al tiro de arco. Formento, impresionante Formento, ahora en la derecha, salvándole a Lachan, cuando ahora me parece que le van a cobrar falta, falta de ataque a Osinachi. Évere, va a reponer el bolso, va a reponer el Lachan, se salva otra vez. Bueno, muy bien el arquero. ¿Cómo voló? ¿Cómo sacó esa pelota? Impresionante. Para Rodrigo Formento, amarilla. Amarilla para Formento por querer sacar rápido y protestar. Está. ¿De qué color vendría a ser la camiseta de el digamos el equipo deportivo de Formento? Vio como un rosado avioletado. Rosado claro, le llamo yo. Rosado, claro, rosado, ¿no? Violeta puede ser. Está medio de moda ahora ese color. La indumentaria deportiva del arquero, recientemente amonestado en este partido, está perdiendo 1-0. Rodrigo Formento ha tapado unas cuantas, un par, dos o tres, recuerdo. Ahora saca el derechazo buscando que sea el empate para su equipo. Ahí la cabeceaba el jugador Sosa. Va la pelota para Núñez. Cabecea Núñez para nadie. La pelota la deja pasar, la captura con el pie y luego con sus manos ante la presión de Silveira, señores y señores, Ignacio Suárez. Ignacio Suárez va a salir para el bolso. Sí, que no ha tenido trabajo Suárez, ¿no? Que no ha tenido mucho trabajo, que Cerro Largo cuando remató, se fueron lejos y afuera el remate. Con la 25, saca Ignacio Suárez, vuelve a recuperar el equipo Arachana. Ahí ahora presionaba el jugador Alan Di Pipa, falta de Alan. Tiro libre para el bolso del fondo, 76 minutos. Sí, tiro libre para Nacional, que por ahora sigue manteniendo el partido, lo sigue ganando. Muy bien Nacional está acá manejando el trámite. Manejando el trámite, manejando los tiempos. Ahí vemos imágenes al arquero Rodrigo Formento. Va a reponer desde manos el jugador Antonio Galeano. Ahí está Galeano contra Atilio García. Deja el balón, se lo deja para que lo haga Leandro Lozano. Ahí está Lozano. Amaga a sacar. Amaga una vez. Amaga dos veces. Va a buscar que se muevan los jugadores. Ahí está Lindy Zavala. Recibe Zavala. Vuelve a tener para Leandro Lozano. Captura el esférico. Tacazo que se lleva a Leandro Lozano. Leandro Lozano, perdón, para Lindy Zavala. Lindy Zavala, pase filtrado buscando a Osinachi. Ever. Entra al área. Ever. Falta. Falta de Osinachi. Va a sacar desde el fondo el equipo de Arachán. Saludamos a Olga, Estela, Pedro, Anahuela, Sergio, a todos los que están prendidos en Uruguay y al mundo escuchando. Saludo a toda la gente que me está escuchando. Ahí está, con sus manos, haciendo gestos para que se la envíe Rodrigo Formento del fondo. Hugo Silveira le dice, dámela acá arriba, aquí abajo, aguanto. Pivoteo, ahí va, la pelota contra Atilio García. Repone el equipo Arrachán. Ahí, aguanta la pelota, mediocampista, en tres cuartos. Intenta avanzar, rodeo, muy buena esta de Asís. Ahora la recupera el equipo tricolor. Rechaza violentamente el jugador Mauro Brasil. Ahora queda un jugador sentido, es Sosa. Queda muy sentido Sosa, tirado en el piso, jugador Arrachán. Señores y señores, el juego está cortado. Sí, quedó sentido jugar a la Chan Sosa ahí. Quedó muy sentido. Vamos a ver si se logra recuperar. Esperemos que sí. Ahí vemos la jugada de el jugador. Queda sentido Sosa, ¿sí? No, el 15. Asís. Ah, queda sentido número 15. Número 15 así, ese que queda muy sentido después de esta jugada, se lleva un golpe bárbaro. Se queda un golpe tremendo. Ahí queda protestando seguramente la tarjeta. El jugador Cerro Largo. 78 minutos. Gana Nacional 1-0. Vemos la atenta mirada del que fue sustituido en este partido, Diego Polenta, capitán. ¿Quién quedó, capitán? Si no me equivoco, Zavala, porque cuando salió Polenta que había quedado Pereira. No me acordaba. Ah, seguro. Y ahora creo que salió Pereira y creo porque se iba con la banda de capitán en la mano rumbo a donde estaba Zavala. Creo que quedó Zavala, salvo que se la diera Zavala y Zavala se la dio a otro. Pero me parece que quedó Zavala de capitán. Cuando no hay tarjeta amarilla, tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Jeremías Recoba. Tiro libre para la Chan sobre Mauro Brasil. 5 tarjeta amarilla para Nacional. 3 tarjeta amarilla para Cerro Largo, 3 para Cerro Largo, 5 para Nacional. Amonestado número 18 a Jeremías Recoba, el hijo del chino, que llega tarde y se gana la amarilla. Llega tarde, sí. Ahora buscaba ahí Sergio Núñez,
Se anticipaba muy bien el zaguero tricolor, manda lateral, sacan rápidamente el lateral, va a buscarla ahí el jugador Arachán, Asís, recupera el tricolor, va por izquierda, amaga, ahí va, Jeremía, toca Jeremía, avanza, la va a la izquierda, el jugador Alexis Castro, recupera el equipo Arachán, vuelve a mandarla, ahí va, es cambio de frente, va, es cambio de frente, ahora va para el otro lado para Leandro Lozano, toca Leandro Lozano para Didi, ahí va Didi, traslada, verticaliza, Didi, Diego Zavala, ahí está, la pelota para Galeano, toca atrás Galeano, toca atrás el equipo tricolor, va para Suárez, lo presionan Suárez, es Núñez, pelotazo, pelotazo Ignacio Suárez, la pelota que va al lado de la Atilio García, ahí ataca, la pelota la tiene Didi Zavala, pisa la pelota, tres cuartos anticipa, va por la derecha, va para Sanabria y Sanabria para Galeano, y sube Antonio Galeano, juega ahí con Leandro Lozano, vuelve la pelota para Antonio, juegan entre los dos, se pasan la pelota, se la pasa por arriba Galeano, de Galeano para ti, y va a Leandro Lozano, ahora pasa para Didi Zavala, anticipa Didi Zavala la pelota, abre el juego, todo va por, pasa la pelota por Lucas Sanabria, la pelota banda en el área, ahí va para Jeremía, la pelota la vuelve a recuperar el equipo de Arachán, vuelve a recuperarla y tocan para Sosa. Transición rápida, intenta jugar. Ahora se viene en la mitad de la cancha el equipo Arachán. Distribuyen, distribuye Asís, confortado y toca. Ahí va la pelota, ahí para el 15, Asís. Ahí va Sebastián Asís, toca para Furtado. Se viene el 13 por derecha contra José María Delgado. Intenta buscar gente, intenta llegar de alguna forma al arco el equipo Arachán. Parece que tuviera uno menos. No puede jugar, no puede triangular, no puede hacer nada. Ahí se viene el centro de Furtado. La baja en el área, Silvera, el tiro. Pegan Anthony. Ahora aparece de más atrás el jugador de la Chan, el mediocampista que se venía a Coronel. Ahora vuelve a recuperar la Asís. Hizo un rodeo, hace otro rodeo, abre hacia la derecha para Furtado. El centro se desenvuelve muy bien. Suárez adentro del área, captura, encuentra la pelota y sale jugando rápido. Y ahora se viene por derecha, se viene el bolso, se viene con Didi, rodea Didi, espera gente, espera compañía. Ahora avanza por la derecha, se viene, triangula, se viene el equipo tricolor. Ahí va para Castro, y ahí va para Didi, y ahí va para Sanabria, y toca atrás. Y se desenvuelve ahora Franco Romero. Muy buen cambio de frente de Franco Romero. Para el paraguayo va. Se viene el paraguayo. Va la chacra. Anticipa. Juega a la mitad de la cancha. Ahí va. Buscándolo. Se proyectó muy bien. Ahí va. El centro de Baez. Para Ebre. La revienta Mauro Brasil. Intenta ahora con falta. Con falta no, la recupera el equipo solo largo sin falta, va el envío largo para el jugador Sosa, vuelve a recuperar el equipo tricolor, la pelota la distribuye el jugador Lucas Sanabria, abre Sanabria contra Latilio García, se viene el equipo tricolor, ahí va para Galeano, se entrevera Galeano con la pelota, pero abre igualmente para el jugador Leandro Lozano, abre para Didi, se la lleva Didi, casi se la sin querer, el tiro al arco, Formento tapa. Tapa lo que pudo haber sido el segundo. Formento que sigue siendo el arquero del momento, como dijo un oyente ahí en el primer tiempo. Muy bien Formento. Vuela y tapa lo que era el segundo. Nacional trianguló, generó y remató y casi. Está al caer el segundo del equipo tricolor, señoras y señores. 82 minutos. Gana el Bols 1-0, señoras y señores. El gol lo hizo el paraguayo Gabriel Báez en el primer tiempo. Ahí va el envío. Al área, el Arachán, la pelota la desenvuelve muy bien desde el fondo con Anthony. Vuelve a buscarla en la mitad de la cancha de Zavala. Va a buscarla, remete, la encuentra el jugador Ebre. Abre Ebre hacia la derecha para el sector donde está Antonio Galeano. Pisa la pelota contra Latilio García Galeano. Va Galeano, espera gente, toca atrás. Intenta distribuir el jugador Alexis Castro. Pasa Castro para Didi. Abre, cambia hacia el otro lado para Jeremía. La vuelven a sacar desde el fondo Correa. Abre el esférico hacia la derecha. El equipo tricolor. Ahora toca atrás para el jugador Mateo Anthony. Arremete, engancha a Anthony. Se lo saca encima fácilmente a Hugo Silveira. Avanza por la izquierda el equipo tricolor. Quiere buscar, quiere liquidar. Ahí va, en tres cuartos. Se entrevera con la pelota el jugador tricolor. Recupera con falta el jugador de Nacional, pero no hay falta, no. Cambio de frente muy bueno. Ahora va para el jugador Galeano. Antonio Galeano con espacio. Se viene, sabe que tiene las espaldas a jugador Leandro Galeano. Ahí sabe para el otro lado el tiro al arco. Derechazo que se va picando la pelota de Jeremía. Muy buena jugada, muy buena triangulación. Jeremía Recoba otra vez que ha hecho un lindo partido, sacó un zurdazo y casi. Se vienen cambios en Cerro Largo y en Nacional. Ya vamos a estar diciendo quién entra y quién sale en el equipo tricolor. Se va Báez, entra Velázquez con la 2, Báez afuera con la 11. Otro cambio más, también en Cerro Largo hubo un cambio, pero ya vamos a estar chequeando. Entra también otro cambio más Nacional, entra a la cancha Kairos, se va Castro del campo de juego con la número 7, esos son los cambios en el equipo tricolor.
Entró Stoll, ¿no? Con la número 7 en el equipo rival, no pude ver quién se fue. Se fue Sebastián Asís. Bien, muchas gracias. Ingresó Stoll en Cerro Largo. Bueno, señores y señores, mete mano en el equipo, ambos técnicos. Se la juega el todo por el todo, Cerro Largo, intentando rescatar lo que sea el punto. Y Nacional cerrar, terminar con el partido ya. Lo tendría que haber resuelto hace rato. Está latente eso, nomás 1-0 gana. El gol lo hizo el paraguayo Báez, que se fue, ¿verdad? Se fue Báez, bien lo dijo Ezequiel. Entró Emiliano Velázquez. Que recibe la tarjeta amarilla, que llega tarde en una jugada por izquierda. Con todo el oficio, ¿verdad? Con todo el oficio de su posición ya, con una talada, tala. Y lo taló nomás, lo levantó la pata. Tiro libre para la Chan. Se fue Antonio Galeano, ¿no? Se fue Antonio Galeano, así es. Sí. Se fue Antonio Galeano con la camiseta número 7 del equipo tricolor. Bien, se fue Galeano entonces del campo. Buen partido de Galeano en 40 minutos. No, perdón, Alexis Castro se fue. ¿Se fue Castro? Con la 16. Con la 16 de Alexis Castro, entró con la 6. Este muchacho juvenil Felipe Caius. Ahí va, el centro al área, segundo palo. Busca la pelota del equipo de la Chaco Núñez. Va contra Latilio García, aguantando la pelota Núñez. Toca atrás, avanza. El Arachán por izquierda intentando empatar el partido. Incenta el centro ahí, marcan muy bien el equipo tricolor. Marca Mateo Antoni, que había quedado colgado. Junto a ese sector, Alan Di Pipa era el que buscaba, señores y señores. Va a haber lateral en ataque para el equipo Arachán en el 88 minutos. Sí, muy bien, impecable. Entonces, por ahora, Nacional viene en los minutos finales, manejando el tiempo, el espacio. Muy bien, Nacional ataca. Vale, envío a la área, la sacan desde el fondo, arremete ahí con todo el equipo de Arachán, vuelve a sacarla del fondo el equipo tricolor, hace el correr a Osinachi Everest, saca del fondo el zaguero Arachán en la mitad de la cancha, ahí va el pelotazo buscando a Núñez, captura la pelota, Suárez, se desembolsa la pelota, esa es el área del arquero Nacional, sale por el otro lado, sale jugando el equipo tricolor, va por izquierda el envío de Jorge Tricolor, Alan Di Pipa saca afuera, va a reponer. Para reponer el bolso con las manos. Repone Nacional con las manos. Un partido que por ahora lo está llevando bien. No se puede cuidar porque Cerro Largo con jugadores habilidosos. Una vez cerrada de ojo le puede complicar el final del encuentro. Miramar, Rampla y Cerro. Los próximos rivales del tricolor. Ahora va a estar ejecutando este momento lateral Mateo Antoni. Lateral que ejecuta al lugar izquierdo para el jugador Évere. La pelota la sacan afuera, otra vez la sacan afuera, va a ser otro lateral para el bolso, lo va a hacer el jugador Mateo Antoni, saca Antoni, la pelota la distribuye el jugador Galeano, toca Galeano, sector derecho, el tiro al arco de Cairus, buscaba Cairus por la derecha, no, perdón, Lozano por la derecha, remate de derecha, fácilmente para Formento. Formento que fue muy bien, cada vez que lo llamaron estuvo muy atento, muy activo, muy bien Formento, ¿no? Deportivo Maldonado es el próximo rival de Cerro Largo. El Depor Maldonado, el próximo rival, bueno, rival se podría decir casi que directo, ¿verdad? Para el equipo Arachán, porque de los del interior siempre alguno baja, ¿verdad? Lamentablemente. Señoras y señores, se viene Denis Zavala, en tres cuartos por izquierda, ahí ataca el bolso, ataca, se izaguea Zavala, intenta buscar gente, cambia al otro lado, muy bueno para el jugador Leandro Lozano, encara Lozano, tiro el arco, tapa Formento, muy buena de Formento, señores y señores, se salva Cerro Largo, le da una vida más, como los gatos, al equipo de Cerro Largo, se viene tocando el equipo tricolor, triangula muy bien, ahora esta es muy buena, se viene por derecha, el centro lastero para Zavala, saca Correa, señores y señores, la pelota va para Núñez, aguanta la pelota el jugador Sosa, manda Sosa ahí buscando el envío al guardia nacional, saca Franco Romero, aguanta la pelota, el bolso la mete a la cancha, pelota dividida, en tres cuartos, ahí avanza el equipo Arachán, el pelotazo de Coronel, señores y señores, a la bolsa de Ignacio Suárez. Sí, muy bien, ¿no? Suárez ahora se queda con una pelota frontal, de las pocas que le tocó atacar al arquero tricolor, pero bien Formento, que ha sacado 4 o 5 pelotas en esta recta final. Estamos en 44, última vuelta de reloj, últimos 60 segundos, más descuento y se acaba.
Última vuelta del reloj, 88, 88-40, gana Bolso 1-0. El gol lo hizo Báez, avanza, cambio de frente del Bolso. La pelota la recupera el equipo tricolor. Entra al área, jugador, se cae, atención, se cae Galeano. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal. Sobre Galeano, ahora sí puede liquidar el tricolor. Y ahora sí tiene todo Nacional para ganarlo. Entró por derecha, lo bajó, llegó tarde el jugador de Cerro Largo. Bien cobrado el penal para mi gusto. 44 y medio, casi 45. Y Évere lo puede liquidar. Y bueno, Évere sí, se lo lleva puesto a Galeano. Gran partido de Galeano esta jornada en el parque. Entró al área, creo que no precisa ir a verla. No la van a ni llamar del VAR, es clara la falta de Correa. Se lo lleva puesto ahí. Ganaba claramente la posición. Ganaba la pelota, toca antes, y cuando iba a entrar al área, cuando iba a seguir de largo, expreso, ya estaba dentro del área, el jugador Galeano cae, correcta decisión de Matonte, correcta la amarilla, va a ser tiro libre penal para Osinachi Evera, iba al 30, se perfila para darle, atentamente, espera la orden del árbitro principal, levanta las manos, Rodrigo Formento, atención, Rodrigo Formento, el arquero del momento, lo decía Ezequiel, ahora el que está de frente es Osinachi Evere, el africano, quiere resolver, quiere liquidar, quiere los tres puntos, acá está, acá, quiere los tres, va, la tribuna, contra la tribuna, Escarone, ahí va, a patear, Osinachi Evere, espera, muy concentrado, Osinachi. Ahí está, de frente a la pelota. Espera la decisión de Matonte que está andando con el VAR, parece. ¿O no? Algo está esperando Matonte. Ahí está la mirada atenta del chino Recoba. Algo le dice Mauro Brasil. Ahora sí, va a dar la orden. Atención, atención. Va a ir ahí a pegarle la pelota. Penal para el tricolor. Ahí va. Toma carrera, Évere, pega en el palo, afuera, 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 pega en el ángulo y se va afuera, increíble, era el segundo, le quedaba el Bolso, Ezequiel. Sí, la abrió tanto contra el segundo palo que pegó en el ángulo y se fue afuera, le pegó con mucha demencia al palo, le dijo que no, el arquero de Cerro Largo Formento se la jugaba al otro palo, bajemos la pelota y juguemos tranquilo que una tenemos que tener y hay que embocarla, dice el técnico de Cerro Largo. Cinco más jugamos. Le dio una vida más a Osinachi Evere a la Arachán, da las gracias. 5 minutos más de adición, 5. Hasta los 50 vamos. Ahí va la pelota al área, ahí va Silveira. ¡Ay, ay, ay! La pelota la saca desde el fondo. Ahí va, saliendo desde el fondo Anthony. Va para Emiliano Velázquez, se cae. El jugador tricolor, se cae el zaguero. Falta de Silveira, señores y señores, 91 minutos y medio. Vamos hasta los 95. Hasta los 95 vamos, Nacional maneja bien el trámite del partido, pero no lo logra cerrar, no logra hacer ese segundo gol que cierre el partido. No logra cerrar el partido el equipo tricolor, ahí va el envío, la pelota la vuelve a sacar desde el fondo Mauro Brasil, la vuelve a recuperar el Bolso, pelota que va para ahí, para el sector de tres cuartos, para el Bolso, pero la vuelve a sacar desde el fondo el jugador Correa, el autor del penal, la vuelve a recuperar el Bolso, va ahí contra el sector Atilio García, no llega nunca Núñez, le pone rápidamente el lateral del Bolso, sale con Lucas Sanabria, ahí avanza por la derecha Leandro Lozano, toca para Galeano, y Galeano para Lozano, y más atrás, para Franco Romero, cambio de frente Romero buscando a Mateo Anthony, ahí va por las alturas a bajarle la pelota a Mateo Anthony, se la pelota que se va contra el lateral, contra la José María Delgado, ahí va a buscarla, tranca la pelota el equipo de Arachán, ahí va a la pelota el jugador Furtado, va abajo muy fuerte, el jugador número 5 de Arachán, le cobran falta, falta, tiro libre para el equipo tricolor. Exactamente, tiro libre para el equipo tricolor que sigue buscando cerrar el partido con un segundo gol. Tiene los espacios, tiene la pelota, no tiene la contundencia. Le falta contundencia al equipo tricolor acá en este partido. Lo tuvo Osinachi Evere en ese penal cerca del final del tiempo reglamentario. La cuestión dio en el ángulo y salió la pelota. Abre la pelota hacia la derecha para Kairos. Ahí está, la pelota al medio. Ahí está, otra vez Galeano. Cae Galeano, no es falta. La sacan justo, se la sacan ahí. Se la sacan ahí cuando estaba remetiendo dentro del área. Muy buena jugada. Recupera el Bolso. La tiene Mateo Anthony. La pisa Mateo Anthony tres cuartos. Cambio de frente ahí al círculo central. Avanza tres cuartos. De frontalmente la pelota. Ahí abre Sanabria para que lo pone a correr. El jugador Didi Zavala. La pisa Zavala contra la línea. Abre la pelota contra Kairos. Ahí está. Y otra vez para Didi Zavala. Entra Didi Zavala, 93 y medio. Abre la pelota a la derecha. El centro se la lleva puesta ahora. En segunda instancia, Lucas Sanabria va a salir desde el fondo de la Champ.
Bueno, lindo final, interesante final porque cerró largo al empujón, sin idea va. Porque Nacional no cerró el partido, erró el penal Everest que lo hizo estrellarse en el palo y cerró largo se anima. Ahora hace un sombrerito por izquierda entrando al área Silveira, la sacan desde el fondo, la saca Suárez, señores y señores. Ahora complementa a Mateo Anthony, las envuelve Mateo Anthony, les envía a círculo central, la vuelve a recuperar solo largo. Atención, va a tener una de las últimas solo largo, tiro al arco, dos instancias, le besa, le da dos besos a la pelota, zambullido en el área, impresionante Ignacio Suárez. Bien, bien por Suárez, ¿no? Teniendo contundencia en las pelotas difíciles, mostrando firmeza en el arco tricolor hoy. Muy bien el arquero tricolor, era brava. Esta es una pelota muy, muy difícil, muy, muy sucia, que venía picando adentro del área. Vuelve a recuperar el tricolor. Ahí avanza tres cuartos de Dizabala. Se viene en tres cuartos de Dizabala. Encara por uno, encara a otro. La hace rebotar en el jugador de Cerro Largo. Va a ser lateral, lateral para el equipo de Nacional. No, falta. Falta y amarilla. Amarilla para Didi. Sí, comete la falta Zavala, está bien cobrada para mí en la mitad de la cancha. Bien sacada la tarjeta amarilla, claro, pierde la pelota y después le arrastra el pie, le tira un viajecito arriba y abajo. Un viajecito doble le tira Didi. Ahí la pelota la envía desde el fondo Nahuel Furtado. Cabecea Silveira, va la pelota para Juan Núñez. Vuelven a mandarla el tricolor a la mitad de la cancha. La recupera el equipo Arachán. Tocan atrás para Formento, que va a tener la última. Ahí está. Levanta la mano, no tuvo una última, no tuvo nada. Levanta la mano, Matonte. Marca el círculo central, señores y señores. Ha ganado el bolso 1-0. Ganó Nacional 1-0, el gol lo hizo Báez en el primer tiempo, una buena recuperación a la mitad de la cancha por Jeremía Recoba, tocó para Bentancur el pase al medio, el Báez se arroja con los dos pies hacia adelante y manda a guardar la pelota. Después Nacional tuvo cegada, tuvo contundencia, un partido que Nacional fue más, que pudo haber ganado perfectamente por 2-3-0, tuvo el penal en el final con Everett que entró a jugar los últimos 25 minutos del segundo tiempo, la abre mucho de pierna izquierda, la quería colgar en el ángulo segundo palo, la pelota dio en el ángulo en el palo y se fue afuera. Nacional fue más, Cerro Largo luchó, siempre corrió de atrás, no tuvo mucha idea colectiva, los jugadores que entraron no funcionaron, los jugadores que arrancaron de 11 tampoco funcionaron, tuvo algún centro, algún remate que se fue lejos y afuera, alguna que descolgó el arquero Suárez que hoy fue titular en el arco tricolor y no mucho más. El equipo de Arachán que está con bajo nivel futbolístico. Terminó el partido. Un Nacional, repito, que fue más que Cerro Largo y ganó bien el encuentro. Gracias, Daniel. Gracias a la audiencia. Nos estamos encontrando en un rato, porque 20:20 la previa, 20:30 el partido. Vamos a estar con la segunda división. La fecha 4, torneo de competencia. Montevideo City Torque contra Colón Fútbol Club. Relato, soy quien te habla, Sequeclo. Comenta lo que es entonces Daniel Alén, que bueno, me va a estar acompañando en el área comentario. Gracias, gran relato, Daniel. Nos encontramos en un ratito. Dale, muchísimas gracias, Ezequiel, a la audiencia. Bueno, gran partido, ganado el bolso. Nos reencontramos en minutos nomás para el ascenso.